Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de GTA Vice City después de varios días sin transmitir. Creo que tuve como 4 días sin transmitir y la verdad es que extrañé harto estar aquí, pero necesitaba unos días de relajo, de hacer otras cosas, de descansar un poquito de la pantalla, así que aquí estamos de vuelta, estamos con harto ánimo para seguir con GTA y también estrenando un nuevo horario. Quiero empezar un poquito más temprano y probar a ver qué tal nos va en este horario. Y no terminar tan tarde. Así que eso. Dice, ahora si te escucho, pero no se escucha la música. ¿En serio no se escuchaba la música? Qué raro, la tengo puesta. Oye, muchas gracias a mi mamá con esas 50 estrellitas. Muchísimas gracias. Avísenme si se escucha la música antes de empezar a saludar. Bueno, antes voy a saludar y después me avisan si se escucha la música. Saludos para, perdón, para Giovanni Correa, para Michel Povea, para Rodri, para Cesarillo, José Rivera. Manuel Vega, muchísimas gracias. Papo por estar aquí. Sebastián también. José Ignacio. Mi mamá con 50 estrellitas. Dice, primera vez que me sale un anuncio ¿En serio? Sí, es que al parecer cuando llegué a los 10.000 seguidores como que me incorporaron esa opción de los anuncios. No tenía idea y se agregó solo. Yo no lo agregué. Dice, te amamos Pepe, no nos abandonen más. Dice, ¿en serio no hay música? Qué raro. Qué raro que no haya música. A ver, deme un segundito. Música intro. Música intro. A ver, qué extraño, papu. Vamos a probar de nuevo, a ver. A ver ahora. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Saludos, mano. Oye, muchas gracias a todos los que comparten el directo. Eso se agradece un montón, las compartidas. Lamentablemente yo no puedo compartir mi propio directo. Entonces se agradece mucho a los que me ayudan a compartir. Dice, te hizo bien dejarlo digital. Sí, es que sabéis que estuve, desde que me coloqué la tercera dosis de la vacuna, que he estado como débil, como que no me he sentido bien. Entonces, en los últimos directos como que no me sentía en un 100% y quería descansar un poco y hacer otras cosas. Fui a la playa con unos amigos, salí el fin de semana también. Dice, solo tu voz, qué raro, papu, qué raro que no se escuche. Yo la escucho y deberían escucharla ustedes también. La música de Metroid que ocupamos siempre. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Filtros, música intro, propiedades avanzadas. A ver, veamos qué puede estar pasando aquí. Ya sé por qué. A ver ahora. A ver ahora. ¿Ahora escuchan? Buenas tardes, Luis Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Pronto país? ¿Qué hora es? En Nicaragua son las 3 de la tarde. Acá son las 6 de la tarde. Ahora debería escucharse, Papus. Fue un error mío. Me olvidé de cómo streamear después de después de un par de días que estuve fuera. Saludos Pipe Bolman también, bienvenido. Y todos los que se vienen integrando, Manu Peña, Pablo Romero. Parece que saluda a todos, creo que sí. Ahora se escucha. Bien. Entonces, bueno, esos días estuve como medio desmotivado y después yo veía la repetición en mi directo y como que no estaba al 100%. Tampoco me siento al 100 ahora porque la vacuna como que no me dejó muy bien. Pero me sirvió haber salido, juntarme con un amigo, ir a la playa, despejarme un poco. Y la verdad es que estuve días sin prender la consola, sin prender el computador. Recién ayer prendí un ratito el computador para hacer otras cosas. Así que estuvo bueno esa desconexión, pero ya echaba de menos también transmitir y quería jugar GTA también. Así que aquí estamos. ¿Se escucha bien para mí? ¿Se escucha la música? Vale, sí. Es que había un ítem que lo tenía muteado. Pero ahora sí, ahora está todo bien. Oye amigos, avísenme qué tal va la transmisión, si se ve bien, si se escucha bien. Está todo en orden para que cuando nos cambiemos al jueguito vaya todo bien. Dice lo importante, papu, es que ahora te sientes mejor. Hay gente que le ha pasado lo mismo con la tercera. Sí, yo con la tercera dosis me siento como débil, como un poco decaído. Panchi, gracias por el like, bienvenida. Y la verdad es que hace rato que no salía. Mis amigos me habían dicho, oye, salgamos. Y yo decía, no, es que tengo que transmitir. Oye, hagamos esto, no, es que tengo que transmitir. Y como que me encerré mucho en los directos y me estaba alejando un poco de mi amigo y de otras cosas que también de repente uno puede hacer. Entonces dije ya, me voy a tomar unos días, me voy a olvidar un poquito, entre comillas, de la página. Salí a la playa, salí a carretear un día y la verdad es que me hizo súper bien. No es como que esto lo vaya a hacer todos los meses, que me desaparezca 4 o 5 días. Pero sí de repente 1 o 2 días cuando me invitan a algo, salir y así despejarme un poquito. Así que ahora estoy súper motivado. ¿Qué tal, Aldo? Bienvenido. Edgardo también, bienvenido.
Dice, yo fui a la playa, me fui el jueves al Tabo y me sirvió caleta. Muchas gracias, pibe, por esas 45 estrellitas. Y muchas gracias a Edgardo por la colaboración, papu. Muy agradecido a todos los que colaboran con el canal. Aquí estamos, Aldo, empezando recién el directo. Guillermo dice, llegando al stream, saludos desde México, feliz desde anoche haber conseguido boletos para Spider-Man. Oh, yo también tengo entradas, papu. Eso también me tiene contento. Me veía una maratón, vi toda la de Spider-Man. Y ahora ya tengo entradas para ver la última que va a salir ahora el 17. Pero bueno, el día que tengo yo entrada, el día 16 a las 2 de la tarde. Así que voy a estar tratando de alejarme de las redes sociales desde el 15, porque ya van a empezar los spoilers. Así que esperemos que sea una buena película. Si hacemos directo el lunes a viernes, yo me voy. Nos vemos más tarde. Nos vemos, José Ignacio. Muchas gracias, papu, por haberte pasado por el directo. Dani, también bienvenida. Eso estaba pensando, de repente hacer directos más largos, pero de lunes a viernes. Así no me saturo tanto con los directos, porque he estado durante prácticamente 3 años haciendo directo todos los días. Entonces, como que eso igual me tiene un poquito. O sea, no aburrido, porque a mí me gusta transmitir, lo paso bien, es lo que más me gusta hacer. Pero de repente hay que tomarse el tiempo para hacer otras cosas. Así que estaba pensando. Hola, justamente. Muchas gracias, Kilo, por esas 100 estrellitas. ¿Todo bien, papo? Aquí estamos de vuelta. Empezar más temprano, empezar a las 6 de la tarde, hora Chile. Hacer 4 o 5 horas diarias, pero de lunes a viernes. Y tomarme el día sábado y domingo para también hacer los videos de YouTube. Estos días los dejé bien de lado. No he hecho videos de YouTube hace como un mes que no hago nada. Así que eso estaba pensando hacer. Directos más largos, pero tomarme 2 días sin transmitir. Dice, te digo que del 3 te alejes porque ahí hay una función para la prensa e invitados. Ah, es que el problema mío es que no me puedo alejar de Facebook. Porque yo tengo que transmitir, tengo que hacer directo en Facebook, entonces no me puedo alejar de las redes sociales. Lamentablemente. Mi granito de arena dice, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Dani, también por compartir el directo. Y a todos los que dejan el like también. Esteban también, bienvenido. Bien, amigos, vamos a cambiarnos de escena. Y quiero jugar GTA. Y ahí me avisan qué tal se escucha, qué tal se ve, qué tal está todo. Por ahí. Bien, ni me acuerdo dónde quedé, ¿eh? ¿Para qué les voy a mentir? No, estos días lo único que hice fue jugar FIFA. Estuve jugando FIFA y nada más. No jugué GTA, no jugué Darksiders, no jugué nada de lo que estaba jugando en vivo. Así que no se preocupen porque no avancé fuera de cámara. Pero no me acuerdo de nada, así que veamos. Veamos qué tal. Y los sábados vemos series por la... Eso también tenía pensado, no dejar de lado la plataforma morada, ¿no? Eso hace rato que la quiero mantener ahí como para por lo menos hacer un directo a la semana, así. Dice, me quería comprar el GTA para celular y tiene 2.9, así que me... ¿En serio? ¿Tan baja nota? Oye, lo escucho bajito, ¿no? A ver. Sí, está un poquito bajo. Vamos a darle un poquito más de volumen. Thank you. Por ahí, yo creo. Chihima, bienvenido, tanto tiempo. Avíseme, amigos, ¿qué tal está el audio? ¿Qué tal está la imagen? Para que avancemos hoy día. Lo otro, me salió una actualización del GTA Vice City. Así que espero que vaya mejor que los días anteriores, porque los días anteriores estuvieron súper bugueados. Así que espero que hoy día vaya todo mejor. Bien, como pudieron ver en el último directo que hicimos, está como bugueada la V acá. Me sale la V para poder entrar a una misión, pero creo que todavía no está disponible. Y para eso, tengo que hacer otra misión en otro lado. ¿Emitirá lo Game Award la próxima? Sí, lo vamos a transmitir. Lo vamos a transmitir acá, papu. No sé qué hora es, la verdad es que no he investigado. Pero voy a averiguar y lo vamos a transmitir. El juego se escucha súper bajo. Sí, me di cuenta, papu, qué raro. A ver ahora. ¿Se escuchó ese balazo o no se escuchó? Yo me compré el Ori and the Will of the... Es juegazo, los Ori son un juegazo. Ariel, bienvenido. Uy, ¿cómo apagaba la radio? Ahí sí. Porque eso... ¡Ah, la alarma! Ya, avísenme si se escucha bien o no. Si está muy bajo, muy fuerte. No me acuerdo cómo apagar la radio. Ahí sí. Bien. Se escucha pero bajito, dice. A ver. Vamos a tener que darle entonces un poquito de ganancia a la capturadora, porque creo que se escucha muy bajo. A ver ahora. Voy a hacer unos choques a propósito para que ustedes me digan qué tal se escucha.
Vamos a chocar, vamos a hacer harto ruido. Papá, bienvenido, gracias por el like. Ya, avísenme qué tal. ¿Qué tal se escuchó de todos esos choques? Pues Alfredo, bienvenido. Gracias por el like. Espero que lo que me acuerdo esté arreglado con el balón de oro para Messi. Pues Pelorio, porque tú me has dicho que es súper bueno. Sí, es buenísimo. Es súper, súper bueno. ¿Se escucha bien ahora? Ya, entonces vamos a cargar la partida. Vamos a cargar. Cargar partido. Auto guardado, bomba fuera. Este, ya. Cargamos. Sí, había que darle un poquito de ganancia a la capturadora porque se escuchaba muy bajo, no sé por qué. Dice cacho que un amigo se compró por error el Guardián de la Galaxia y es juegazo. Eso que no soy muy fanático de esto. Eso he escuchado aquí. Dicen que es súper bueno ese juego. A mí no me llama la atención porque no me gustan mucho las películas de Guardianes de la Galaxia. Intenté ver una y como que no me enganché. Pero dicen que el juego es súper bueno, así que genial que le haya gustado a tu amigo igual. Un pelín más, vale. Espera. La radio. Acuérdense que hay que pagar la radio acá porque si no, el tío Facebook me banea. Y ahí le di un poquito más. Bienvenido, Cristian. Gracias por el like. Ya, ahí le di un poquito más, así que debería estar en orden. Bien, como dijimos la semana pasada, hay una misión que se desbloquea cuando termino otra misión de acá arriba. Y creo que es esta. Así que vamos a marcar acá para avanzar un poquito. Espero que no vaya tan bugueado ahora porque se actualizó el juego, así que debería ir mejor. El último día que jugamos estaba pero bugueadísimo esto. Había misiones que se complicaban mucho para terminarla incluso. Mira, hasta ahora iba súper bugueado. Pero justo ahora es el primer directo que hago con la actualización que salió. Así que espero que vaya mejor. Pero hasta ahora iba súper súper bugueado, incluso más que el GTA 3. Y no frenan nada los autos. Constanza, bienvenida, gracias por el like. Dice ahora compré el Darksider War Master para rejugarlo. Oye, está súper bueno el Darksider. Ese lo estoy jugando a la par con el GTA. Y estamos alternando entre los dos. Está súper bueno. Está entretenido. Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. Pero hay un rifle ahí. My boys gone war with them boys, but no guns. While they fight in the streets, you will take this rifle. ¿Viste? No one sees you. Misión de francotirador. Ahora se escucha mejor, vale, buenísima. Now, Tommy, you do this for me and you no longer tie to my apron strings. Okay, Auntie. Muchas gracias, Ludwig, por compartir el directo. Chacorta, bienvenido. Bien, todo bien. Llevamos 15 minutos de directo. Empezamos hace poco. Debemos ganar esta batalla. Si nuestros chicos mueren, perdemos. ¿Ah? Thank you. ¿Y a cuál tengo que matar? ¿A los amarillos o a los blancos o al rosado? Cuidado. Oscar, bienvenido. Yo creo que deben ser esos. ¡No! En serio. ¿Pero cómo? ¿Te vieron? ¿Fracasó la misión? No entiendo. Me dan un francotirador y no lo puedo disparar. No entiendo. Ya empezamos con la F, papo. Y si alguien me dice por qué no puedo comprar estrellas. ¿En serio? ¿Qué raro? A lo mejor tienes que salir y entrar de nuevo, papo. A ver, parece que no presté atención a esto. While they fight in the streets, you will. Tú usarás este rifle, ya. Que nadie te vea ni te oiga. Buena la idea del rifle entonces, si supuestamente no me pueden escuchar. Ni tampoco me pueden ver, FSOTA. Revenca la oferta de fin de año, sí. No me gustaron mucho las ofertas de fin de año tampoco. Yeah, o sea, es que al final como que hay que. Ah, debe matar desde lejos que no te vean. Yo creo que hay que buscar altura entonces. ¿Puede ser? ¿Y desde acá me verán? No, me ven igual. Ya, tengo que buscar altura. Porque aquí, a pesar de que estoy lejos, me ven igual. Tiene que ser en algún edificio, subir alguna escalera, no sé. Vamos a adelantar esto. Creo que tiene que ser así. Porque si no.
Por aquí, a ver. Mira, por acá hay una escalera. Por aquí creo que es. Por acá creo que es. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por el like. Sí. Pero la otra pandilla podrían jugar sucio y no bajen la guardia. Ah, mira. Buenísima. Dale, de nuevo. Esa pastilla que me tomé es para ralentizar el tiempo. ¿Cómo que mejora tu puntería si estoy...? Para el papu. Muchas gracias, Mitchell, por las 50 estrellitas. ¿Mejora tu puntería? Me dice, no he fallado ni uno. No entiendo por qué me dice eso. ¿Ya? Pero no entiendo, papu, le disparé a todos. No fallé ningún balazo, ni fallé igual, no entiendo. Tienes que disparar de lejos, súbete arriba, escondido, la misión es de Franco. ¿Ya? Y según yo lo hice bien. Muchas gracias, Mister, por las 50 estrellitas. Qué chocolatería. Tanto tiempo sin verte, te veo algo diferente. Además, la voz ha cambiado. ¿En serio? Mira tú, estoy en la pubertad, entonces, estoy creciendo. ¿Qué tal, Pachinko? Bienvenido. Ya, a ver, según yo, ese lugar es el correcto. Ahí es donde tenemos que... Creo que debiste disparar a los que tienen la marca. Ya. Yo creo que los enemigos son a los que les disparé. Creo. ¿O no? ¿O le estoy disparando a los amigos? ¡Ah! ¡Le disparé a los amigos, po papu! Ya, acá, 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 acá. Bien. Le había estado disparando a los buenos todo el rato, po. Muérete. Esta pastilla como para ralentizar no me gusta mucho al final. Como que me complica más que de lo que me ayuda. Ya, mátelo, mátelo, mátelo. Hola Miriam, bienvenida. Sí, estuve disparándole a los buenos todo el rato. Ya. ¿Y ahora? Creo que no queda nadie. Rodrigo también, bienvenido. Ya, son varios. ¿Cómo van a morir con ese? Es uno solo. Un refuerzo, mátalo. Mira. Thank you. Dispara. Thank you. Muchas gracias, Nelson, por el like. Oye, este efecto de la pastilla dura mucho. ¿Será como bugueado esto? ¿Cómo va a durar tanto el efecto? Dale. Muérete. sí. Al principio yo pensé que esos eran los malos, pero eran los buenos. Yo le disparé a los contrarios. Me siento mejor, Miriam. Estuve unos días con un dolor fuerte en la espalda. Pero lo bueno es que ya se me quitó. Así que aquí estamos de vuelta después de un par de días. La verdad es que no sé cuántos días fueron. Creo que fueron como 4 o 5 días sin transmitir. Ya, este de aquí, desde aquí no lo veo. Y si bajo, capaz que falle la misión porque supuestamente ellos no me pueden ver. Así que tratemos de matarlo desde acá. No lo veo. A ver, corre aquí, corre aquí, corre aquí. No entiendo, no sé cómo... A ver, un poco más de lado. ¿Era ese? ¡No! ¡No! Lo estoy matando a mis amigos de nuevo. Si bajo, a lo mejor pierdo, ¿cierto? Yo creo que tengo que matarlos desde lejos.
Los están matando a todos y uno solo, weón. Thank you. Rodrigo Berrío, bienvenido. Ya empezamos con los bugs, papus. Ya empezamos con los bugs. Disparo a los Matrix, dice. Lo otro sería disparar al auto, pero es que si lo exploto mueren todos mis compañeros. Yo creo que se me bugueó, voy a tener que hacerlo de nuevo. Y es uno solo, eso es lo peor de todo. A ver ahí. Mató un compa, creo que mató un compañero. A ver, bajemos. Me voy a arriesgar, ¿no? Muchas gracias, Mitchell, por el like. Bueno, Enrico, bienvenido. Tantos días, papu. Muchísimas gracias por las 50, por las 30 estrellitas. Muy agradecido. Stars. Buena, papu hermoso. Papu hermoso. Ya de mejor ánimo, mi rey. Se te extrañaba, muñeco guapo y de cartón, que lava su carita con muchas gracias. Jabón. Agregué el bot para los que me decían que por qué no había bot leyendo los mensajes. Ahí está el bot. Muchísimas gracias, Enrico. No, eso está bugueado. Esos son mis compañeros y me aparece la flecha igual arriba. A ver, ¿y si me acerco nomás? A lo mejor tengo que acercarme nomás, quién sabe. No, se me bugueó. A ver, mueve el auto. ¡Estaba debajo del auto! No te creo esta misión. ¡Qué buena! Este tipo de misiones son como para volver a los directos, ¿viste? Esto es lo que necesitaba. Dice, gusto de verte más... Sí, ahora voy a empezar más temprano. Vamos a empezar a las 6 de la tarde, hora Chile, todos los días. ¡Oh, qué buena! Buenísima. Estaba debajo del auto, po. Nunca iba a terminar la misión así. Bien, nos vamos. El clip, buena, estuvo bueno el clip ahí, papu. Bueno, acá lo único malo es que no podemos escuchar la música. Lamentablemente Facebook. Creo que con los que son socios en Facebook, con la música no hay problema. Pero con los canales más pequeños como el mío, no podemos poner música porque la reclaman automáticamente. Así que F por el momento. Vamos a ir acá. Creo que ahí tengo otra misión. Ese clip va a estar buenísimo. Ah, pero no. Voy acá mejor. Voy acá mejor porque esa misión no la conozco, no sé de qué es. Quiero ver qué hay ahí. Ese clip va a estar buenísimo. Estaba debajo del auto, el pavo, no lo iba a ver nunca, sí. ¡No! Hoy manejan como loco. Bien, por aquí. Bueno, hasta ahora como que no veo grandes diferencias con el parche nuevo. Justo antes de... cuando prendí el play, antes de iniciar el juego, me salió que había una actualización del Vice City, pero no... Igual veo que está bugueado y tiene sus problemas ahí con los NPC, como que se vuelve loco. No sé. Buenas, César, bienvenido. Estaba fondeado debajo del auto. Ya, esta misión no tengo idea de qué se tratará, pero me causa extrañeza desde el directo pasado. Porque sale una calavera y no tengo idea de qué se trata esto. Mira, ¿viste? Están todos locos aquí, chocan entre ellos. ¿Qué les pasa? Reinaldo, bienvenido. Gracias por el like. No, me la van a reclamar esa música. Ah, menos mal paró. Hola Dana, bienvenida. Gracias por el like. Bolera Argentina tenía, ¿no? Bastián, bienvenido. What was your name again? Daniel también, bienvenido. Son todos raros los personajes. Gotta get on the old Lovefest Fury, you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love Juice, man. We need Love Juice, man, gang.
Una calavera significa peligro, como dice Rhonda Mont, claro. One part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, I really mean a lot. You can go there for the boys, right? Juegazo, papu, tres veces me lo di vuelta, odio el helicóptero de la construcción con la dinamita. Ese creo que ya hice esa misión, parece, ¿no? Creo que sí. Bienvenido, Daniel. Yo primera vez que estoy tratando de terminarlo. Y no sé cuánto me faltará, la verdad. Pero está bueno, está entretenido. ¿Qué hace en este horario? Sí, voy a cambiar el horario y voy a empezar más temprano. Lo que pasa es que llevo muchos meses que estoy como con el horario cambiado. Y me acuesto muy tarde y me levanto tarde. Duermo mal. Y estoy comiendo muy tarde también, entonces cuando terminaba el directo, terminaba a 11:30, casi las 12 de la noche. Y estoy tratando de cambiar mi horario de alimentación también, entonces no quiero... O sea, hacer directo y que mi última comida sea a las 12 de la noche, eso igual me hace mal. Así que quiero empezar más temprano, para no comer tan tarde. Y para no acostarme tan tarde también. Además que las 6 de la tarde creo que es un buen horario. Es un horario adecuado para muchos. ¿Por qué no me deja iniciar la misión? ¿Tendré que ir en auto? Yo creo que sí. Toca el claxon. ¿Eh? Tengo lo que necesitas. ¿No? ¿Me robó? ¿En serio? Mata al dealer y consigue las drogas, vamos. Mira, viste, acá no se puede confiar en nadie en este juego. Y agarré el auto más lento. Mira, chocó. No te creo, en serio. Como que perdió toda la gracia de la misión porque chocó solo, bueno. Pero bueno. Ah, mira, hay un arma ahí. Chocó solo el papu. Bien, nos vamos. Mejor ordenar los horarios de alimento por culpa de eso. Sí, papu, ¿no? Sí, hay que cuidarse con los horarios. Uno, bueno, cuando yo era más chico... Comía en cualquier horario, comía cualquier cosa, pero ahora igual me afecta en todo sentido. Pase mal comer tan tarde. Así que estoy tratando de cambiar eso y encontré que igual empezar a las 8 de la tarde. Como que en el día de repente yo estaba como contando las horas para el directo. Y estaba desocupado en la tarde, entonces mejor aprovechar el día y empezar más temprano. Así que las 6 sería un buen horario como para hacer los directos ahora. Oye, yo dije esta misión me va a costar mucho porque este auto es súper lento. Y el papo en la moto iba pero súper rápido también. Y chocó, así que... Excelente, aprovecha el bug. Tommy es el amo de Vice City. Aquí la verdad lo único que siento harto es no poder escuchar la música del juego. Porque la música de este juego es súper buena. Es súper buena, pero aquí en Facebook... Espero que algún día Facebook te ponga un poco más permisivo en ese sentido y nos deje colocar, o sea, no poner música de fondo, sino que poder jugar un juego que tenga música y que suene normal, porque yo no puedo controlar eso. O sea, en los juegos hay música y a veces yo no sé en qué momento van a aparecer, pero bueno, es así, lamentablemente. Uy, mira la media casa aquí, un chileno promedio manejando. Hey, Mercedes. Hiya, Tommy. Ella no era la hija de... Ah, se me fue el nombre, pero el que tenía el... como un yate. Lleva Mercedes y el jugo sensual con la banda antes de que salgan al escenario. Queda poco tiempo, papá, me dieron un minuto y medio me dieron. Así se llama la droga, jugo sensual. No, en serio. Buenas, Simón, bienvenido. ¡Oh, y justo se metió ese auto! Muchas gracias, Simon, por esas 50 estrellitas. Muy agradecido, papu. Bienvenido. David, bienvenido también. ¿Todo bien? ¿Aquí estamos? Continuando con GTA. Tengo que llegar a un lugar en menos de un minuto. Pero estos autos se metieron encima, bro. ¿En serio? Es que el problema es que el tema de la música como que lo solucionaron solamente para los socios. Los que son socios de Facebook Gaming pueden escuchar música o pueden jugar GTA con la radio, por ejemplo. Pero no para el resto de los mortales. Entonces igual es fome. Porque este juegazo y su música es súper buena también. Bienvenido, Jorge. 34 segundos, yo creo que llego.
28 segundos llegamos, ¿no? Sí, llegamos. Luego nos vemos, fortachón. Los autos no se tiran encima, tú vas con... No, pero a veces doblan en doble fila y no señalizan. Rodrigo, muchas gracias por el like, bienvenido. Oye, gracias a todos los que comparten el directo. Se agradece un montón, ya que yo no puedo compartir mis propias transmisiones, así que... Se agradece a todos los que me ayudan con las compartidas. Mira, acá mismo tenemos otra misión de una, así que vamos a iniciarla de una. Ya que estamos acá mismo. Dice, recuerdo que en el PC podías colocar la música que uno quería. Sí, en PC hay más opciones. En PC hay muchas más opciones. ¿En qué idioma estaba hablando ese? ¿No era inglés? ¿O sí? You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save Lovefish. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Alguna chingadera. Dice eso de nos vemos fortachón, fue como dice el peluca, no jajes, te van a... Oye, y lo otro, estuve viendo... Ah, mira, tengo otro auto, una limusina. Estuve viendo que hay una versión de Resident Evil 4, que me mandaron también por interno, que está con voces en latino. Está súper bueno, pero solamente en PC. El juego lo tengo en PC, el Resident 4, pero no me da para transmitir y jugar al mismo tiempo, entonces... Pues ha sido bueno haberlo jugado acá en vivo. ¿Ah? ¿En serio? Ya, tengo que perseguirlo. Atrapa al psicópata que no se escape. ¿Puedo disparar? Sí, sí, puedo disparar, pero solamente hacia la izquierda. Ah, pero espera, espera. Tengo que atraparlo, no matarlo. ¿O matarlo? ¿Sí? ¿Sí? Matarlo. Buenísima. Excelente, excelente. ¡No, mi auto! Ya, no importa. Lo importante ahí era pasar la misión. Lo demás, da igual. Mira, acá dos autos explotaron frente a él y el policía va caminando ahí como si nada. R1 va a contestar, vamos, contesta. Daniel, bienvenido. Dice la voz de Leon, nada que ver, a mí no me gustó mucho la verdad. Sí, es que uno está acostumbrado igual. Igual estoy acostumbradísimo al Resident Evil 4 original, entonces escuchar otras voces es como raro. Pero igual sería bueno de repente como jugarlo para ver qué tal. Buena Chelo, bienvenido. Mira esos FPS, ¿por qué? ¿Ustedes notan que baja mucho los FPS? Yo la verdad es que encuentro que está bien. Igual tiene sus bajones de vez en cuando, pero nada grave. Muchas gracias Simón por las 50. Y Leo por 50 también, muchísimas gracias a ambos por las estrellitas. Ya. Estas últimas misiones han sido raras porque han sido más fáciles de lo que yo pensaba. Como que chocan antes. ¿Vuelve cuando? ¿Vuelve cuando qué? O termine las misiones. Ah, ya, tengo que terminar otras misiones. Bien, creo que ahora a lo mejor se me habilitó la misión de acá. Puede ser, ¿o no? Veamos, voy a revisar. Lo decía por los modelos. Ah, por los modelos. Ah, yo pensaba que hablabas de los FPS del juego que bajaban mucho. Vale, no había entendido. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos. Mitchell por las 50 también. Y saludos, Gabo. ¿Cómo estamos, papu? Estoy súper desfasado, tengo como todo de desfase. En serio. Ah, es que a lo mejor como te saliste y entraste de nuevo, estáis viendo como la repetición del minuto anterior. Tienes que salir y entrar de nuevo. ¡No! Thank you. Marco, bienvenido. Oye, a los que están viendo el directo ahora, ¿les acomoda este horario? ¿Empezar más temprano? Hace rato que tenía en mente empezar más temprano. Aprovechar mejor el día y jugar más horas de repente. Pero no lo había hecho. Ahora dije ya, vamos a probar. Thank you. Muchas gracias, Chelo, por el like.
Oh, las motos son súper rápidas. Veamos, a ver, veamos si ahora se me habilitó la... de nuevo. Es desfasado, qué raro. Bueno, está ahí tan desfasado porque yo te dije algo y me lo contestaste relativamente rápido. A mí sí me gusta este horario, buena, bacán. Espera, acá tenemos vida, un poquito. Bien. Por ahí. Espero que se haya habilitado la misión, creo que ahora sí. ¿O no? Hicimos varias misiones fuera. Hicimos harto tiempo como para que se llenara de plata acá. Deberíamos poder hacer la misión de la casa. ¿Todavía no? ¿En serio? ¡Qué raro! Dice M, ya de lujo, la verdad, en mi país son las 3 p.m. cuando inicia y trabajo desde casa, así que te puedo ver. ¡Ah, buenísima! Son 20 segundos de desfase, claro. Igual es harto, porque en Twitch era mucho menos, pero bueno. Son cosas que pasan. Dice, ¿ya no te pasas por el YouTube morado? No, ahora los directos los hago acá nomás. Igual tenía pensado en Twitch hacer otro tipo de contenido, como ver algún programa, verme a culpa, por ejemplo, el jueves. El jueves pasado no pude hacerlo, pero... a lo mejor este jueves lo hacemos. Pero los directos de juegos, como los que he hecho siempre, pretendo hacerlo aquí en Facebook. Veamos, otra misión. Esta misión no sé si está bugueada o si tengo que hacer algo en específico para habilitarla. No sé por qué. Pero bueno, aquí tengo una misión cerquita que es acá. Veamos, hagamos las que tenemos por mientras disponible. Buena, Carlos, bienvenido. Me dijo, ya no te creo, dice. los sábados ver series también. Sí, también puede ser. El problema es que hay cosas que no sé si puedo ver. Ahí habría que averiguar. Hay contenido y contenido que se puede y otros que no. Pero no perdemos nada probando. Si sabes algo sobre si la Dani va a volver a transmitir. Mira, la verdad es que no hablo hace rato con la Dani. Pero yo por lo que sé, la Dani está con su trabajo de... porque ella siempre tuvo su trabajo aparte de los directos. Y también había aprovechado de juntarse con amigos, de viajar a ver a la familia. Y ya pasó harto tiempo, la verdad es que no sé si vaya a volver. Igual el último tiempo la Dani igual estaba súper desmotivada por... bueno, por lo que me pasa a mí también de repente. Uno dice, oye, las páginas tienen tantos seguidores y tan poquita gente viendo los directos. Pocas compartidas y... es un poco frustrante porque... el que hace el directo no puede... empezar a compartir sus propios directos. Entonces, al final uno como que depende de que la gente... te ayuda a compartir. En los últimos directos, la Dani estuvieron bien flojitos en ese sentido. Había poca gente, habían pocas compartidas. Entonces, igual ella estaba 3 o 4 horas transmitiendo y no sé si valía mucho la pena en ese sentido. Entonces, igual entiendo su desmotivación. Y ya han pasado muchos meses desde que dejó de hacer directo. Entonces, no sé si vaya a volver. Papi, un gran problema. Humberto, my son, what happened? Un gran problema. Un gran problema. ¿Qué pasó? ¿Qué es el problema? ¿Quién lo toma? Solo Winnie es el backup. He perdido a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. Me parece como mezcla algunas palabras en español y otras en inglés. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Sábado de ex video. Dice: consigue un coche y recoge a los cubanos. Consigue un coche, no tengo ni un auto ahora, pero. Acá. No te lo creas, men. Bien, súbete acá. ¿Qué tal, Jordano Muñoz? Bienvenido. ¡Ay, la música! ¡Mira cómo corre! ¡En serio! Necesito un auto más grande. ¿Qué más grande que eso? No sé. A ver. Necesito un auto de 4 puertas. A ver. El taxi. ¿Será? ¿Que funciona esto? Dice, se le extraña... sí... hay hartos que la extrañan, yo igual, porque igual me pasaba su directo a saludar un ratito antes de empezar mi directo, porque ella empezaba más temprano. Pero bueno, ella tendrá sus motivos también. Vico, bienvenido, gracias por compartir el directo. Además que igual... la entiendo, porque compatibilizar...
hacer directo a diario y tener un trabajo como el que tiene ella igual, porque ella tiene su trabajo, el tiempo igual se te hace súper poco. Entonces quizás se dio cuenta que a lo mejor ocupaba mucho tiempo los directos y la gente como que no estaba apoyando mucho las compartidas. Había poquitas... ¡Mira, ese poste salió volando! Y quizás le dio más prioridad a su trabajo. Y a viajar y salir con amigos y ver a su familia y todo eso, que igual es importante. A la carga, vamos. Espera, cuidado. Pero apúntale. Toma. Me había levantado las manos, se había rendido el papo y yo le disparé igual. No le peguemos a mi amigo, en serio. Dispara al auto y que explote. Para el auto y que explote. Buenísimo. Ya uno. Muérete. Bien. Buenísima. Ángel, bienvenido. Ser adulto es feo. Sí, tal cual. Tal cual. Era mucho mejor ser niño. Grace, también gracias por el like. ¿Qué tal, Vico? Hay alguien arriba. Se nos va súper lejos, ¿por qué? Ya, ahí vienen los refuerzos. Hay alguien arriba, hay alguien con un franco arriba. Take out that cowardly sniper. Oye, ubica. ¿Murió? ¿Murió? Buenísimo. Acabo con todos, buenísimo. Vamos. Muérete. Bien. Excelente. Mata gente que se rinde, le pega a su amigo, atropella a viejita y se alegra por eso. ¿Ese es tu héroe? El mío sí. Se había rendido y yo lo maté igual. Es que por precaución. Mira cuántos son. Ay, se me mueve mucho la mira. Vamos, róbatela. Ya, atropéllalo. Bien. ¡Ay, la policía! Súper lenta la furgoneta, bro. Toma. Tiras al infierno. Y esta misión estoy viendo que me va a costar porque es muy lento esto y me van a empezar a chocar. Y voy a terminar explotando, creo. Por matar a Lupi. Oye, esa no me la van a perdonar nunca, ¿eh? El de Lupi. ¡Ay, muévete! ¡Oh, qué lento esto! ¿En serio? Muévete. Destruyendo toda la ciudad. ¡Dobla, por favor! ¡Oh, qué manera de sufrir con este auto! ¡Bien! ¡Listo! Buenísima. Misión superada. Y automáticamente al llegar al punto, los policías te dejan de buscar. Ahí están, al lado mío, pero... pero ya no te buscan. ¡Qué bueno! Dice, matar a abuelita en GTA es mi rutina favorita. No más olvidaré la... Oye, lo vamos a jugar de nuevo, pero el remake... ahora pronto, yo creo que terminando... bueno, es que una vez que termine este, quiero jugar Dark Souls. Así que después de Dark Souls podría ser el Conquer Remake. Dice, en el Arkham City terminé de golpear a unos tipos y uno terminó con la cabeza traspasando el suelo. Oye, sí, hay hartos bugs en hartos... bueno, en los GTA Remastered hay muchos bugs que no estaban en los originales, lamentablemente. Entonces igual entiendo que la gente se queje, porque tuvieron tiempo para haber hecho algo mejor. Y hay otros bugs en otros juegos que son más puntuales, que de repente pasan. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. They're laughing at me. Easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Humberto Rubino. They're doing whatever they like.
Nobody does whatever they like, Alberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy. Somos hermanos, dice, lo conocí hace como una misión atrás. Business, a gentleman. They have a load of product coming in. Thank you. Really good stuff. Manuel, bienvenido. Gracias por el like. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. Ahora un hijo. Muchas gracias, segundo, por seguir el canal. No sé por qué no salen las alertas de cuando siguen el canal. Están como bugueadas esas alertas. Pero muchísimas gracias. Segundo mermao. Welcome. Ahí salió. Buenísima. Muchísimas gracias por seguir el canal. Dice, o sea, después de como un mes jugando. Bueno, yo las veces que he jugado algún Souls, me demoro siempre como 10 directos en terminarlo. Pero ya tengo la experiencia de Bloodborne, del Demon's Soul, del Sekiro, así que a lo mejor me demoro menos, quién sabe. Mira. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Están todos locos? ¿Tú quieres un cafecito, Aceri? ¿Tú quieres un cafecito? A ver. Están peleando, mira. Ah, no. No, mira, esto está súper bugueado. Chocan porque sí. Mira ese auto. ¿En serio? Sé que eres ciego, pero tienes que ver esto. Vamos. Vámonos de aquí. La gente está muy loca aquí en este barrio. Te veremos. Sí, sabéis que el primer Soul que jugué fue el Sekiro. Y lo sufrí un montón. Y yo dije, no, este tipo de juegos como que no es para mí. Pero cuando lo terminé, como que sentí que ese tipo de juegos me empezó. O sea, yo antes no sabía que me gustaban hasta que lo jugué. Y después me dieron harta ganas de jugar otro y jugué el Demon's Souls y lo encontré súper bueno. Y después el Bloodborne, juegazo también. Y ya hace rato que estoy con ganas de jugar otro. Y me faltan los Dark Souls. Y los tengo todos, así que lo vamos a jugar terminando este. Hey, Rico. Nice boat. You ready? Sí, Tommy. Now you be a good shot to... Ay, de nuevo misión de lancha. Aquí vamos a estar media hora. Anda por ahí por el Cyberbook. Sí, andan por ahí, tal cual. No, la música. Me la van a reclamar, papu. Me van a reclamar esta música. No. Pero como, en serio eran como 10. Y apunté con pistola, weón, teniendo todas las otras armas. En serio. Dice, yo no podría con ningún. Es que sabes qué cosa de costumbre nomás, papu. Yo igual al principio cuando empecé a jugar el Sekiro, me mataban todos los personajes que aparecían en pantalla, me mataban. Y era como, en serio, este juego no puedo avanzar. Pero después uno se acostumbra. Y lo terminé, a pesar de que me costó mucho, lo terminé. Terminé también el Bloodborne, el Demon's Souls. Son difíciles, obviamente, tampoco es como que yo diga que los juegos los domino, pero son posibles. Es cosa de costumbre nomás, y de jugar y de meterle harta ahorita nomás. Pasó piola, pasó piola. Vamos, de nuevo, segundo intento. El Cyberbook en Play 5 anda bastante bien un par de... ¿En serio? Ah, lo arreglaron entonces. El problema es que no tengo el juego. Y comprarlo ahora, igual como que me da un poquito de desconfianza. Dice, jugaré el Final Fantasy Origins, que es un Souls, no RPG. ¿En serio es como un Souls? ¿Te gustan los juegos tipo indie o retro? Te recomiendo el My Big Sister, que puedes sacar como hasta 6 finales. ¿Y ese en qué consola está? ¿O está solamente en PC? ¿Quién es usted, Liz? ¿Cómo estamos, Boris? Bienvenido. Vamos, ahora sí. Luego. Bienvenido, Álvaro. Gracias por el like. You are my brother. Cámbiate de arma. La Uzi. Pero apúntale al...
¿En serio? Bien, todo muerto. ¿O no? Queda uno ahí. ¿Ya? Tendré que... Oye, sí, cierto, está como con mucho brillo, ¿cierto? Eso mismo estaba pensando yo. Es como encandilado aquí. Sí, está al máximo. Toda la razón. No sé en qué momento lo dejé así. A ver ahora. Lo veo igual. Lo veo igual. Gráficos. Y yo, a ver. Ahora sí, puede ser. ¿Por qué me sigue marcando como que hay alguien acá? ¿Tendré que explotar las lanchas? Yo creo que sí. Sí, eso era. Por eso me sigue saliendo una flecha. Muchas gracias, Edgar. Bienvenido, gracias por el like. Hay un botón para agacharse, ¿no? Sí, hay un botón para agacharse. Me estás quedando ciega. ¿Pero por qué no me dijeron nada? ¿Llevamos cuánto rato directo? Llevamos una hora casi y nadie me dijo nada. No. Necesito recuperar vida aquí, si no... Muérete. Buenísima. Creo que hay alguien arriba, parece, porque me sigue marcando como que hay... ¡No! ¡Me explotó la lancha y lo mató! ¿En serio? ¡Me mataron a mí también! ¡Oh, no te puedo creer! ¿Mataron al compañero? Me vuelve a subir el brillo, me estaba bronceando el trasero. En el tren no me podía agachar. No, en el tren no tenía botón para agacharse. Oye, mataron al compañero. ¿En serio? Ya, y después parece que hay que llevarle las cosas. Mira. Hay que llevarle los maletines a Humberto nomás y el compañero se te muere nomás. No hay nada que hacer para salvarlo. No, este está mucho más bugueado que el 3. Porque en el 3 habían algunos bugs feos, como por ejemplo el del camión que teníamos que escoltar. Que esa misión me costó mucho pasarla porque el camión chocaba solo. Pero acá como que los NPC están vueltos locos, chocan entre ellos. No sé. Podrían haberlo hecho mucho mejor con este juego. Vamos. Este personaje me da pena verlo ahora porque sé que muere. Pero bueno, al menos no era tan importante en la historia. Oye, mi brother, qué bárbara está esa canción, pero me estoy cansando de tocarla continuamente para ustedes. Y cuando volvamos. Oye, mi brother. Te lo digo, pero lo que te digo es mentira. Muy pocos de ustedes entienden mis palabras. ¿Ya? No. Con esa. Me quedo con super poca vida. Vamos, explota eso. No sé cómo pasar esta parte con más vida. Quedé con 17. Como que a lo mejor tengo que ir a buscar un escudo antes, ¿no? Mira, ¿viste? No alcanzo, po. No alcanzo a hacer nada. Con otra arma, quizás los puedo matar más rápido, no sé. Tampoco tengo granadas como para tirar una granada y matarlos a todos de una. No sé para qué hacen remaster de un juego si no lo arreglan los... Es que ¿sabéis cuál es el problema más grave? Que son bugs que tienen solamente el remaster. O sea, no es como que el juego haya tenido estos bugs y no pudieron arreglarlos, sino que son bugs que se agregaron con el remaster. Entonces eso es más grave todavía. Pero bueno. No sé cómo pasar esta misión sin perder tanta vida. Y mi compa tampoco es como que dispare y ayude a matar a los enemigos.
A ver, ¿qué armas tengo? Francotirador es buena, pero es súper lenta. Esta es súper buena, pero como que me cuesta apuntar un poco con ella. Esta tiene autoapuntado, entonces es mucho más fácil. Vamos, de nuevo. Intentémoslo. No sé si es como el cuarto intento, creo. Creo que sí. Esa canción, pero me estoy cansando de tocarla continuamente para ustedes. Y cuando volvamos, voy a tomar tus live requests. Te lo digo, pero lo que te digo es mentira. Muy pocos de ustedes entienden mis palabras. A ver, al principio no me disparan ellos. Tengo que revisar a quién me conviene dispararle primero. Toma. Quedó volando, en serio. Quedó volando sin cabeza uno. Oh, no sé cómo avanzar. Muérete, bien. Muérete. Saludos, papu, estoy bien, estoy desde las 4 en el médico y yo, ¿en serio? Espero que no haya sido nada grave, papu. Y que te desocupes lo antes posible. Muchas gracias por pasarte por el directo, harto ánimo. Harto ánimo en la espera, porque es súper fome esperar en el doctor, papu, te entiendo. Bueno, en cualquier lado, en realidad, esperar es aburrido. ¿Y quedó alguien acá? Ah, no. Maletines, bien. De uno vivo ahí. Quedaba uno vivo ahí, muerto. Bien, maletines. Aquí matan a mi compa, lamentablemente. No lo puedo salvar. ¡No! No te puedo creer, man. ¿En serio? En todos los directos me pasa con una misión que se me complica, weón. Oh, qué rabia, weón. Lo habíamos hecho todo bien, habíamos matado a los papus, habíamos sacado los maletines. Un escopetazo y muerto. Dice, ¿pillaste? Sí, sabéis que el Simón se la jugó ahí porque el Simón parece que había ido a comprar entrada y estaba todo lleno, no encontró. Y después se quedó hablando con una amiga que había comprado para ir con el pololo. Y creo que el pololo tenía que trabajar en esa fecha y no podía ir. Entonces dijo, la estoy vendiendo. Se la vendió el Simón, pues, y el Simón se las compró. Así que tengo entrada para ir con el Simón ese día. Por cierto, vi que hay un nuevo Saints Row, pero no sé si es offline. Por lo que entendí yo, es como un reboot de la saga. Como que van a empezar de cero otra vez. Y espero que sea así como era el 1, porque el 1 era bueno. Después se pusieron medio fantásticos y ahí como que me dejó de gustar. Dice, nada grave, solo rutinario por la ansiedad. Ah, vale. Espero que salga todo bien, papu. Es súper triste, Lori. Es súper triste, Lori. El 1 y el 2 también es súper triste. Bueno, los dos. Yo mandé a mi amigo Maguán, tenía que comprarse en la mañana de la pega y dijo que se lo olvidó. No. Oh, qué mal. Suerte ahí con los, evitando los spoilers, Bonis. ¿Estás seguro, papá, que no compraste entrada para Clifford? No, si son para Spider-Man. No, con esta no. Pero dispara, por favor. ¿En serio? ¿Cómo va a demorar tanto en disparar? Muérete. Creo que quedó uno ahí, sí. Muérete, 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 muérete. Aquí, por favor, con mucho cuidado, no quiero hacer esto de nuevo. A este lo va a matar de una, porque este es el que mata después. Listo, muérete.
Toma, muérete, buenísima. Dice spoiler que me hacen respondo con un igual o peor, así que cuidado. Dice. Bien. Creo que están todos muertos. Creo, porque después de aquí tengo que ir a buscar un auto y arrancar nomás, porque al amigo me lo matan. No te creo, me mató de nuevo. En serio, pero cómo. Ay, había otro por el otro lado. Ay, esta misión, qué horrible, weón. ¿Cuántas veces la tengo que hacer para pasarla, weón? Me faltó matar a uno, weón. Y ese uno me mató. Cinco veces la he intentado hacer. Mira, sé que yo, en lo personal, yo tampoco soy fan de las películas de superhéroes. Pero si hay un superhéroe que me llama la atención es Spider-Man. Con Iron Man podría ser. Esos dos son como mis superhéroes favoritos. Los demás no mucho, no me llama la atención Thor, ni Capitán América, ni Doctor Strange. Ni nada de eso. Yo antiguamente había visto dos películas del Tobey Maguire, había visto la 2 y la 3. Y había visto las dos de Andrew Garfield, pero no había visto la de Tom Holland, ni tampoco había visto la uno de Toby. Así que ahora las vi todas. Las vi todas y ahora estoy listo para ver. A ver la película. Ya, ahora sí. Aspirin. Eso es un truco para tener más vida, ¿no? Sí, pues como que se levanta para morir, es raro. Ya, pero ya sé que hay otro ahí. Así que antes de avanzar, voy a matar a todos. Arriba, en los costados, por todas partes. ¡Dispara! Oh, me quitaron mucha vida. En serio, me gusta Spawn, dice. Spawn, nunca he visto nada de Spawn. Muérete. Por favor. Hagámoslo bien. Hagámoslo bien, por favor. No quiero morir de nuevo aquí. Toma. ¡No! Buenas, José. Bienvenido. No, vamos. No te has perdido de mucho porque he muerto como loco hoy día. Así que no te preocupes. Pero, en serio, otra vez más, ¿viste? Esperé que viniera José para pa morir de nuevo para que no se perdiera nada, ¿viste? Esta muerte fue a propósito. La 1 de Holland es buena, la 2 es un asco como la 2. ¿En serio? A mí me gustaron las de Andrew Garfield. Incluso las de Holland me gustó más la 2 que la 1. Pero bueno, en gusto no hay nada escrito. Oye, esta misión... Es como la misión de... Del camión que había que escoltar en el 3. Voy a estar aquí toda la tarde. Me quitan mucha vida al principio, como que no logro pasar sin que me bajen tanto la vida. Cuidado. Vamos, de nuevo. Tiene que resultar. Me gustaría ver las pelis de The Punisher o Ghost Rider, dice. Extrañaba las CFD. Ah, que la segunda de Andrew es mala, la 1 es buena. A mí la segunda no me gustó el diseño que le dan a Electro. Y no me gustó que muriera Gwen. Me dio pena que se muriera Gwen. Pero dispara, por favor. Se demora un mundo en disparar. Bien, buenísimo. Matémoslas de una. Ah, hay alguien ahí. En serio, se bugueó el enemigo. ¿Cómo lo apunto aquí?
Buenísima, la apunté. Excelente. A ver. ¿Será que le puedo apuntar de acá? No. Vamos. Sí, pues estaban los cómics. Sí, eso lo sé. Eso lo sé. Así que, bueno, al menos fueron fieles al cómic. Pero me dio pena igual. Porque yo no sabía. Yo no había leído los cómics. Entonces como que me pilló por sorpresa. Vi la película y no sabía que iba a morir. Ay, oh, ¿en serio? ¿Por qué pegó combo? ¿En serio? Creo que acá hay otro escondido. ¿O no? ¿O ya lo maté? Creo que lo maté. La mira. Dale, muérete. Muérete, buenísima. Y acá hay otro. Muerto. Creo que los maté a todos. Creo. Si me vuelven a matar, apago el play. Creo que ya los maté a todos. A ver. Sí, parece que sí. Parece que están todos muertos. Si no me gusta la waifu de ningún superhéroe, todas se mueren, dice. ¿Todas se mueren? ¿En serio? Bueno, al menos en la de Tobey Maguire no se muere Mary Jane. Saludos, Seba, bienvenido. Mira, tenían canchita de tenis, incluso. Oh, necesito un auto urgente. No, ¿en serio? Róbate ese auto, róbate ese auto. No te puedo creer. Por favor, muévete. Vienen cayendo desde las palmeras, man. No. Ahí había vida, pero es que si me bajo acá, me matan. Vamos, por favor. Hagámoslo bien esto. Por fin, wey. Por fin. Después de como 7 intentos, wey, ¿no? Oh, qué buena, por fin. Me costó mucho esta misión. Dice, ve la serie de Daredevil, es buenísima. Esa tampoco la he visto. Dice, te recomiendo que vea la serie de Punisher. Ahí va a haber sangre como loco. ¿Esa está en Netflix o no? ¿En dónde la puedo ver, la de The Punisher? Oh, la misión horrible. Mira, 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 mira. No te creo esos bugs. Buena, Bastián, bienvenido. Vamos, veamos si ahora se me habilitó esta misión. Ah, parece que sí, porque ahora se mueve. Ahora se mueve. Veamos, a ver. Estamos cerquita. Veamos si ahora puedo hacer eso. Ah, están en Netflix, buena. Oye, ¿alguien sabe por qué, por ejemplo, por lo que tengo entendido, creo que Disney es dueño de Marvel, ¿cierto? Si no me equivoco. Y uno entra a la aplicación de Disney Plus y salen todas las películas de Marvel, y supuestamente las películas nuevas de Spider-Man están dentro del universo de Marvel. ¿Y por qué las películas de Spider-Man no están en Disney? Una de las películas de Tom Holland está en Netflix y la otra está en Amazon, ahí las vi. Eso me pareció raro. Pero bueno, igual las pude ver. Eso es lo importante. Parece que ahora se habilitó la misión. Creo que sí. Porque ahora se mueve la V. Antes no se movía. Ah, porque son de Sony. Vale.
Entiendo, entiendo. No, todavía no. Qué raro. No sé, no sé si estará bugueado eso o es normal. Quizás tengo que hacer otra misión antes. Como para habilitar esa misión. No sé, es raro, pero... No puedo hacer esa misión desde el directo anterior, que no puedo. Súper raro. Bien, mapa. Creo que por acá tampoco tengo otra misión. Tengo que seguir con estas dos de acá. Leyenda. Love Fist en la calavera y la otra son los cubanos. Vamos a seguir haciendo misión con los cubanos, porque son las que menos he hecho. Sinceramente no entiendo para qué sirven esos parches que han tirado del Vice City, porque el juego está igual o peor. No le veo como una mejora. Algunos personajes salen corriendo así como Flash, súper rápido. Chocan entre ellos. No sé, es súper raro. Y los parches igual son de varios megas. Como que no solucionan nada al final. Esa misión es más adelante. Ah, vale, me encantó el Ori, es buenísimo, ¿cierto? Es súper bueno. En el tiempo que yo jugué el Ori me acuerdo que había muy poquita gente mirando, como que no un juego que llame mucho la atención, parece. Incluso el The Will of the Wisp, que lo jugué de estreno, poquita gente mirando. Pero es buenísimo, es de mis juegos favoritos. Hey baby, I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the ladies, not some goat in a skirt. Tommy, Tommy, I love you, I love you. Ah, puede ser, porque este creo que no es tan largo. El San Andreas es largo, pero este no. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. You go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. A mi cuate. ¿Te parece, cierto? A Dani Trejo. Martín, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, papu? Tommy, use your solvent as an explosive. Boom. Bye-bye. Humberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. Eso mismo me iba a preguntar yo. Él nunca hace nada. Siempre está ahí como dando órdenes, pero no ayuda, no... Recoge a Pepe, dirígete al norte, a Little Haiti, y roba un coche. Bien. Me voy a robar este. Está bueno. Ah, y él me acompaña, vale. Súbete, súbete, súbete. Espera, 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 espera. Tortuga, dice. Para los que vimos Breaking Bad. A ver. ¿Por qué me marca como que el objetivo es ahí? No tengo ningún punto en el mapa como objetivo. 5 watts. Y si no te veía machete, qué manera de reírme con las películas. A ver, necesito ver la información porque no entendí bien qué es lo que había que hacer. Recoge a Pepe, dirígete al norte de Little Haiti y roba un coche Voodoo. Little Haiti, ¿cuál vendría siendo Little Haiti acá? No tengo idea cuál es Little Haiti. ¿En serio? Me dejaron así como... como libre buscando, pero no sé cuál es Little Haiti. Se me habrá bugueado, ¿no? No sé. ¿Te perdiste? Dice, pero si no sé para dónde es. Obvio que me perdí, pues, papu, si no tengo un mapa que me indique, no, no entiendo. ¿Dónde están los haitianos? ¿Dónde están los haitianos? No sé. No me marca tampoco, a ver. Leyenda. Cubanos, Love Fist, guarida, teléfono, ferretería, mansión de Tommy, Amunation. No sé, las calles chicas. Little Haiti no será Chile. Están en estaciones centrales. Live viendo media culpa. Si este jueves, papu, voy a tratar de hacerlo sin falta. El jueves pasado no pude. Pero ahora yo creo que sí. Ahora yo creo que lo hacemos.
No sé, no sé dónde está Haití. Dite la Haití. Las calles chicas. Las calles chicas. ¿Ya? No sé, no tengo idea. Me hiciste la mención de la señora. Acá arriba. Por acá están los cubanos. Por acá están los cubanos. No creo que sea lo mismo. A ver, veamos. Una de esas es por ahí mismo. ¡Dale! Me arriesgo este auto como tira fuego para los lados. Acá en Chile tengo que buscar. Puede que sea por aquí, a ver, veamos. Cuidado. Ya, estas son calles chicas. Voy aquí el sector donde estaban los cubanos, pero... Me dijeron que tenía que robar un auto vudú. No sé cuál será ese auto. Soa Bachelet. Thank you. Buenas tardes, bienvenido, papu. Gracias por el like. Thank you. Alejo también, bienvenido. No sé, primera vez que veo en un GTA que me dicen ve a tal lado, pero que no me lo marquen en el mapa. No tengo idea cuál es Little Haiti. Tampoco me lo marca como en la leyenda, entonces no sé. ¿Dónde están los cubanos? Era por acá. Y acá era Love Fist. Creo que es por aquí. Creo. Pero como que no dais con el lugar. ¡Ah, mira, Little Haiti! Ahí dice. Mira, encontré el letrero. Vale, aquí a la izquierda. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, este es Little Haiti. Creo. Muévete. Habrá que esperar que pase algo en específico, así como que me indiquen. ¿O no? O tendré que buscar el auto, yo creo. Ese es otro problema grande porque me dicen un auto vudú. ¿Cuál es el auto vudú? No tengo idea. A ver, bajémonos del auto. ¿En serio? Auto vudú. A ver si es que lo voy a buscar. Voy a buscar en internet cuál es el auto vudú. Porque el juego como que no me está dando indicaciones. Auto vudú. GTA Vice City. Auto vudú. Ah, ya. Como un auto antiguo. Vale, vale, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Espera que te ofrezcan Super 8. Creo que este es un auto vudú. A ver. No, tampoco. No sé, qué raro. ¿Será ese? A ver. Es como igualito al que me robé, entonces como que no veo diferencia. Súbete, 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 súbete. No sé. Gabriel, bienvenido. Gracias por el like. ¿Qué tal si cargamos la partida? No estoy entendiendo bien qué es lo que hay que hacer. Me decía que tengo que robar un auto vudú. Recoge a Pepe, dirígete al norte de Little Haiti y roba un coche vudú. Según las fotos que busqué acá en internet, estos son los coches vudú. Esto es así. Pero cuando me lo robo no pasa nada. Oh,
No sé, no entiendo. A no ser que lo esté robando en otro lado que no es Little Haiti, no sé. Es un auto medio largo café. Medio largo café. A ver, mapa. Me estoy devolviendo. Little Haiti por el otro lado. Veamos, a ver. Pero es como similar a este en el que voy yo ahora. ¿Le viste Loki? No, esa no la he visto. Es que yo, por lo general, no soy mucho de ver películas ni series de superhéroes. Ahora me dio por ver Spider-Man, pero porque Spider-Man me llama la atención, pero... pero las otras cosas como que no mucho. A ver aquí. ¿La S? Tampoco, no sé. Yo creo que se bugueó. Estoy casi seguro que se bugueó. Porque como no me van a dar ninguna indicación de nada. A ver acá. Un auto largo café. ¿Dónde estamos? Estamos en el norte de Little Haiti. Por acá no hay nada. Hay un taxi. Yo creo que está bugueado nomás esto. A ver ese. ¿Será? La música. No, ¿sabes qué? Voy a cargar la partida porque siento como que se bugueó. Encuentro naval, auto guardado. Ah, pero me guardó harto más atrás. Yo ni con ver 10 películas para entender la nueva de Spider-Man, no me gusta. No, pero no son tantas las que hay que ver de Spider-Man. Yo incluso ni siquiera vi como la de Doctor Strange ni nada de eso. Vi las de Spider-Man, ¿no? Las del Tobey Maguire, las de Andrew Garfield y las de Holland. Son entretenidas, son buenas. Dice normal que este juego no te dé indicaciones. Pero es que es primera vez que me dejan así como tan a la deriva, no sé, como que no sé qué hacer. Y tampoco me indican cómo es el auto voodoo. Yo tuve que buscarlo en Google. A ver, espera, vamos a buscar de nuevo aquí. Auto voodoo, es un auto largo. Ah, de dos puertas. Ya, auto largo, es como un modelo antiguo de auto. Pero de dos puertas y largo. A ver. ¿Era ese? A ver. Dos puertas. Súbete. Tampoco. Maxony, gracias por el like. qué raro. Sí, en el GTA 3 igual me acuerdo que hubo una misión así media extraña. Pero en esta primera vez que me dejan así como tan perdido. Tampoco ese. No tengo idea. Jorge, bienvenido, gracias por el like. Bien, todo bien. Aquí estamos buscando un auto que no tengo idea cómo es ni dónde está. Pero sin ese auto no puedo seguir avanzando. Pero según unas fotos que vi, me di cuenta que es un auto antiguo. Es como un auto largo con dos puertas. Vi Doctor Strange por la Tilda Swinton. Solo aparece 5 minutos. ¿En serio? ¿5 minutos aparece? Súper poco. ¿Cómo no va a salir el autito? El problema es que si cargo la partida, capaz que me cargue desde la misión anterior. Creo que sé. No, tampoco. A ver, mapa. Si no me equivoco, toda esta zona es como Little Haiti, ¿cierto? Toda esta parte de acá. Completa. Así que parece que estamos en el lugar correcto buscando, pero...
No encuentro el auto. Tampoco. A ver ese. Tampoco. Es dos puertas. El auto más escaso en todo el juego. Muchas gracias, Jorge, por las compartidas, papu. Agradezco un montón las compartidas. A ver ese. Ese. No, dos puertas. Tiene que ser dos puertas. A ver, acá escondido por acá estará, ¿o no? No existe el auto. No existe el auto vudú. Es donde baja el puente del campo de golf. Campo de golf. ¿Dónde está el campo de golf aquí? No sé, ¿dónde está el campo de golf? Ah, ¿por acá? ¿Pero tan abajo, en serio? Supuestamente Little IT está arriba. Nelson, bienvenido, gracias por el like. Dice donde baja el puente del campo de golf. ¿Y por qué me dice Little IT entonces? Ahí mismo dice. A ver, te voy a hacer caso, papu. Te voy a hacer caso porque por aquí no encontré nada. Veamos, a ver. Qué rara esta misión, la encontré súper extraña. Veo cómo chocan entre ellos. Donde baja el puente. Ya, aquí estoy yendo como campo de golf en Vitacura. Estoy yendo como camino al campo de golf. Creo. A ver. Sí, estoy yendo al campo de golf. A no ser que sea por el otro lado del puente. Puede ser también. Dice, gracias papu, me acompañaste en la bañación del furgón, se me hizo más o menos, ahí te va mi like, ¿sabes con qué? Muchas gracias, Pablete. Gracias a ti por estar aquí, por las compartidas también. ¿Era ese? No, no es. Busca por acá. Ah, por donde estaba ya, es por el otro lado. Por otro lado del puente, vale. Entonces, indicación que te dan de Little IT no sirve de nada. Porque viste la IT era arriba. Vamos a ver. Era debajo del puente donde... Ya, vale. Veamos. Veamos qué tal. Ya, puede que haya uno por aquí cerca, ¿no? Había uno estacionado por ahí. Uno estacionado. Tampoco. Es terminando el puente a la izquierda. Ah, ya. O sea, viniendo desde el puente a la izquierda, acá. Veamos, me imagino que es por este sector, tiene que ser por acá. ¿En serio? ¿Cómo no haber venido, no? ¿En serio pasó uno? Entonces me voy a quedar por acá. Voy a quedar por acá esperando. Porque al parecer por aquí pasa. No, así tiene cuatro puertas. Ese de ahí también tiene... Muérete, 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 muérete. Buenanse todos. No, en serio. Oh, muchas gracias, papu. Volvemos con todos, si no, ¿para qué? Dice, muchísimas gracias.
Nelson, por esas 1000 estrellotas. Muy agradecido por el apoyo. Te las mandaste, Nelson. Oye, espero que esté todo bien. Hace rato que no te vi. Bueno, yo igual estuve algunos días sin transmitir. Así que espero que esté todo bien. Muchísimas gracias por el apoyo. Dice el auto que ocupan los haitianos. Ya. Vamos a estar atentos aquí entonces. Pero antes matémoslos porque me están disparando todo el rato. No veo ninguno. No veo ese auto que me dicen que hay que sacar porque es dos puertas. Y todos los que veo son cuatro puertas. ¿En serio? ¿Salió por el techo? Muérete. A ver, por acá. Puede que sea por aquí o no, estas casitas chicas de acá. No encuentro. Hello there, ¿cómo estamos, Juan Manuel? Bienvenido. Dice, no he estado en transmisiones porque coinciden con mis clases, pero estoy al tanto de... Ah, buena. Oye, ahora cambiamos el horario. Ahora vamos a empezar a las 6 todos los días, no sé si te acomoda ese horario. Pero hoy día ya lo hicimos, hoy día comenzamos más temprano. Este creo que es. ¿Puede ser o no? No, tampoco. Tampoco es, pero bueno, róbatelo porque el otro está malo. Súbete. ¿En serio? No. No, este juego está súper bugueado. ¿Este? No, tampoco. Tampoco. ¿Y este? ¿Será este? Este es dos puertas. Maté a mi compañero, en serio. ¿Cuánto rato llevo dando vueltas y maté a mi compañero? Maté a mi compañero. Dice, claro, que ahora tengo normalmente a las 8, por lo cual estoy... Ah, buenísima, ¿viste? Ya a las 6, entonces como que a Arthur le acomoda. A mí también, porque yo sentía que la tarde tenía tiempo, pero no lo estaba ocupando como corresponde. Como que estaba esperando que llegara la hora del directo y al final podría haber empezado mucho más temprano. F como dicen los jóvenes, dice tal cual. Ya vamos. Al parecer estábamos bien por ahí. Fallaste y justo pasó uno. Atropellé a mi compa. A ver, entonces es por acá. O sea que estábamos cerquita, es por acá mismo. O por acá, no sé. Germán, bienvenido, gracias por el like. Era por aquí, ¿o no? Sí. Esos letreros en el original, me imagino que decían otra cosa, ¿no? Y ahora en el remaster lo reemplazaron con Rockstar. Dice, a mí no vengo... Ah, pero la diferencia, papu, es que ahora vamos a hacer directos más largos. Vamos a estar... Esta es una buena zona. ¿Será este? Ahora vamos a estar 4 o 5 horitas en directo, aprovechando el día. Así que igual va a alcanzar a verlo directo. Esta es una buena zona, dijo, pero... Sigo sin encontrar el auto. Miguel, bienvenido. Ese tiene pinta de cero, ¿no? A ver. ¡Ese es! ¡Ese es, papu! ¡Oh, buenísima, por fin! Vamos. Así que si choco mirándote, siéntate culpable. Bien. Lo encontramos. Este era un auto súper largo y de dos puertas. Bien, ese era. Oye, los salvajes están de back, amigo. Bueno, putas, muerte. Vamos, indeed. ¿Qué? Sigue a mis compadres.
Reúnete con los muchachos de la fábrica de drogas. Pero en serio. Permanece en el coche hasta que pueda estacionarte. Ese mismo era. Ok, in you go. Algo va a pasar aquí. No puede ser como que nos estén dando la pasada y va a entrar y... Atropellaron al de adelante, mira. Y el otro también lo atropelló. En serio. Bien, por acá. Colocar la bomba. Camina hasta los marcadores para colocar las bombas. No, espera. No. Ayúdame a disparar, pues tengo un compañero y no me ayuda. Estoy en los marcadores, pero... No sé cómo colocar la bomba. Estoy en un marcador, pero no sé cómo colocar la bomba. Muérete. Ah, es por acá. Bien, una. Freddy, bienvenido. Gracias por el like. Otra. Bien, y la otra creo que está arriba. Acá, por acá. No, por acá. Colócala rápido, por favor. Ya, corre. Corre, por favor. No, que no te maten aquí, en serio. Explota. Bien. La media cagada. ¿En serio tanto? Siento como que destruye la ciudad completa, weón. Rescate desde Little Havana. Bien. Acá me van a matar, ¿viste? Yo sabía, pero no importa. Completé la misión. Es momento del sticker papo recibiendo un peterete. No importa. Igual me la contó como que era. Como que la hice. Ay, perdí toda mi arma, en serio. Ya no importa, valió la pena. Hola Felipe, ¿qué tal los remasters? Están súper bugueados. Se ven bien, pero están bugueadísimos. Espero que saquen un parche bueno, porque hasta ahora han sacado como 3 parches y ninguno ha podido solucionar los problemas que tienen. Pero están entretenidos. Son entretenidos los GTA. Vamos, róbate el auto y vamos a... Vamos a sacar armas. A comprar armas, perdón. Mapa... ¿Dónde tengo una Ammunition aquí? Ammunition... No hay Ammunition por acá. Acá arriba. Bien, vamos. Necesito recuperar todas las armas que perdí. Y después quiero ver si puedo hacer la misión de la mansión. La V. Me gustaba el autito. Sí, está bueno ese auto. Mira. En serio. A lo pelado, Bracer. La música. Mira, en el pasto, ese es el autito que tira fuego. Ese es el autito. Saludos para Arles Velázquez, perdón. Dice lo que no supe cómo estuvo la experiencia. Está bueno, está entretenido. Y ese lo estamos jugando todavía. Estamos alternando un día Darksider y otro día GTA. Pero como estuve varios días sin transmitir, no lo seguí jugando, pero... Mañana seguimos. Está bueno, está entretenido. Lo encontré bueno, porque se parece harto a los God of War antiguos. Y ese creo que me falta como unas...
4 o 5 horas para terminarlo, una cosa así. Vamos, a comprar armitas. A recuperar lo que perdí. Bien, tengo 140 mil dólares, ¿en serio? ¿En qué momento saqué tanta plata? Vamos a sacar eso, vamos a comprar esto, vamos a comprar esto, esto, esto. ¿Por qué no puedo esa? Ah, sí, sí puedo. Buenísima. Muchas gracias, Leo, por el doble like. Volví, se cortó. ¿En serio? Se cortó. Hoy día a mí se me cayó el internet. Tuve como una hora sin internet Movistar. Pero afortunadamente volvió como una hora antes del directo, así que bien. Yo lo jugué con Parado Dominion a pesar de ser que no son los juegos que me gustan, ese me agradó bastante. Sí, está bueno. Lo encontré entretenido. Ya. Mapa. Mira, hagamos la misión de aquí de la calavera. Vamos cerquita. Quiero ir en moto. ¿En serio? ¿Viste la patada a la hora que le mandó? Qué bueno. Qué bueno. Para. Bien. Vuelvo como terminen las misiones de los motociclistas. ¿Cuáles son las misiones de los motociclistas? Ni idea. ¿Cómo estamos, John? Bienvenido. Ya, esa misión entonces no la puedo hacer. Entonces vamos por... Se terminaba la misión de los cubanos. Y creo que ahora solamente tengo la de la mansión de Tommy. No tengo otra misión en el mapa. Bien, veamos. Parece que ahora se habilitó. Si no se habilitó, entonces no tengo idea qué hacer porque está todo como bloqueado. Pero no frena nada la moto. Vean, Lovefist. Sí, estuve ahí. Estuve acá, pero me dice que tengo que terminar primero las misiones de... De los motociclistas, no entendí. Dice mi Pepe, me había llegado una notificación en la tarde de Twitch. Ah, sí, lo que pasa es que yo en Twitch hice la mitad del mes nomás. Entonces como no alcancé a llegar a los 100 dólares para cobrar, habían 70 dólares que estaban ahí atrapados en Twitch. Entonces le pedí a un amigo, al Simón, que hiciera la donación de 3000 bits más o menos era, para completar los 100. Y obviamente le pagué esos 3000 bits y ahora puedo sacar los 100 dólares el 13 del mes que viene, de diciembre. Por eso inicié directo cortito, para hacer esa como autodonación, para que no se perdiera los 70 dólares que llevaba ahí. O si no, no lo iba a poder sacar nunca. Pero fue un directo así como de 5 segundos, pasé la donación y cortar. ¿En serio? Claro, hice un life hack, claro. Esas misiones se bloquean comprando propiedades. Ya, ¿y qué propiedad puedo comprar aquí? El mapa encuentro que es como medio pobre, como que no te indica muy bien todo lo que debería indicar. Propiedad. Supuestamente aparecen con un logo verde de una casita y no hay ninguno. No hay nada, ninguna propiedad, ¿en serio? ¿En todo el mapa? Mentalidad de tío. Sí, es que igual ya dejé Twitch como definitivamente, pues en el sentido de que voy a hacer un directo una vez a las 500, de repente cuando veamos algún programa. No se me iba a llegar nunca a los 100 dólares. Y esos dólares que se recolectaron de las donaciones del mes, bueno, de este mes, iba a quedar ahí, iba a quedar atrapado. Entonces dije, ya, mejor yo pongo las lucas para llegar a los 100. Y ahí retiro por lo menos un poquito. Y tenía que hacerlo hoy día porque hoy día se acababa el mes. Manuel, bienvenido. Me quieres ver la cara de estupidez. Veamos, a ver, veamos si se habilitó la V de acá. Y si no, no tengo idea por dónde avanzar. Frena, 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 frena. No, todavía no puedo.
Me sigue saliendo eso. Thank you. Matías, bienvenido. A ver, saquemos la plata de ahí, a ver. Vámonos en auto, porque esa moto no frena nada, bro. Mapa. El Giovanni dice que esas misiones se habilitan comprando propiedades. Lore, bienvenida, gracias por el like. Pero no sé qué propiedad comprar. No me sale nada en el mapa. Sí, hay que frenar como 3 cuadras antes. Qué raro. No sé. No sé por dónde seguir avanzando. Tiene que contarlas personalmente. Ah, ya, más difícil todavía. Hay que encontrarla y comprarla. No salen en el mapa. Vale, vamos a estar atentos a las casas entonces. Esa es tu misión, vale. Veamos, me tienen que salir con el símbolo verde. Invertir billuyo, claro. Lo siento, papá. Yo aquí contra el tránsito, lo más tranquilo. Arriba a la izquierda hay una propiedad en venta del club de moteros. Arriba a la izquierda. Por acá. Veamos. Igual me alcanza, ¿cierto? Tengo $122,000. Otra de desarmaduría, una heladería, una empresa de taxi. Se me fue el auto solo para allá. ¿En serio? Una pizzería, no la puedo comprar, ¿no? A ver acá. No, eso es para qué. Eso es para comprar ropa. Ropa deportiva, no, no quiero ropa. Quiero una propiedad. Estoy seguro que había visto una en otro lado, pero no me acuerdo dónde. Ahí no había inflación. Busquemos, busquemos, busquemos. Y no hay nada. ¡Qué pudientes! Y eso de puro asaltar abuelitas, papu. Puro asaltar abuelitas y robando autos. Por eso tengo tanta plata. A ver eso. Le reventé la cabeza al que estaba botado ahí. Dice por la entrada del centro donde está la curva. Por la entrada del centro donde está la curva. ¿Por acá? ¿Puede ser? ¿Por ahí? Y eso igual es raro porque tampoco el juego te indica que hay que comprar propiedades para que te habiliten las misiones. Es como que hay que sacarlo por... no sé, por insistencia aquí, tanto rato pegado sin saber qué hacer. Augusto, bienvenido, gracias por el like. Cuidado. El parecer es por ahí, ¿cierto? ¿Dónde marqué? Los bomberos. Estoy destruyendo todo aquí. Por acá tampoco. ¿Dónde está la curva? Mira. Eso también era una misión. Y creo que esa es la de los moteros. La de los motociclistas. La música. Me la van a reclamar. For Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Le voy a bajar un poquito el volumen. Vercetti. En realidad lo voy a mutear. Porque si no, este directo me lo van a reclamar. Security for a gate. Sí. Muteamos. Bingo, dice, ahí era.
por la ventana como yo lo trajo al mundo. Oh, la musiquita, por favor. Bueno, Alexander, bienvenido, ¿qué tal? La bike. Sal de ahí rápido, por favor. Bien, ahí sí. Vamos. Consigue una freeway o una ángel y ve a la parrilla de salida. Esta. Está buena. Sí, sé que igual extrañaba hacer directos, papu. Pero aquí estamos de vuelta. Oh, y esto va a estar bueno. Esta moto no frena nada, bro. ¿Ya? Cuidado. No, mira. No frena, bro. En serio. Oh, qué horrible. Se mató uno. Mataron dos. Oye, ese no pasó por el... Se cayeron todos. Buenísimo. ¿En serio no te atienden todavía? ¿Desde qué hora aquí estáis, papu? ¿Desde las 4? Pasa. Bien. Me da risa porque voy primero, pero no porque yo haya hecho una carrera buena, sino que porque los demás se mataron. Te caen solo, wey. Bien. Buenísima. Cuidado. ¡Frena, por favor! Vale. Bien. Hay que frenar como una cuadra antes, man. A la primera. Por fin una misión a la primera, man. Por fin una misión a la primera. Desde las 4. Vamos. Cristóbal, bienvenido, gracias por el like. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us. Hago unos putazos. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm gonna ask you to don't mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Otra misión en moto. Vamos. A seguir frenando dos cuadrantes. Ese sonido indica que llenaste una parte del medidor. Sí, así. Catastómetro. ¿Hay que hacer exactamente? Llena el catastómetro en el tiempo indicado para mostrarnos tu rudeza. ¿Tu rudeza? ¿En serio? ¿Será como chocar cosas? No sé. Ah, pero no, en serio. Catastómetro. Es que con la moto no puedo chocar nada, porque cualquier cosa que choque, salgo volando. Puedo atropellar gente, ¿no? A ver. Sube nada la barrita, no veo que suba.
Sí, cuando atropello gente. Cuando atropello gente, sube la barrita. Dale. ¿Viste? Como que alguno me los cuenta, pero no todos. ¡Cuidado! Oh, en serio. Lo encontré raro porque atropellé a hartas personas, pero como que me contó dos nomás. Algunos que los atropello como que no cuentan. ¿Viste? Ese no cuenta. Como que no pasa nada. Qué raro. A ver esa persona. Caballero. No alcancé a hacer nada, mira. Vamos, voy a intentar de nuevo haciendo otra cosa. No sé si puedo. Porque si choco auto, al final salgo volando yo. Si está en salud pública, no llevan nada, mire. Oye, sí, es el problema. Salud pública es así. Horas y horas y horas de espera. Lamentablemente. Y se explota auto disparando. Ah, a ver. Puede ser, ¿o no? ¡Ay, pero cuidado! ¡No, bájate! ¡Ay, la moto no dura nada, po! En serio. Me puedo bajar de la moto. Vale. Es que yo pensé que era una misión exclusiva en moto. ¿Ya? Explote ese auto, por favor. Un poquito que me subió. Explotó un auto y no subió nada. ¡Ay, cuidado! Dale. ¿Y ese? Muévete. Hay un helicóptero por aquí dando vuelta. Ahí está. ¡No! Me atropellaron, en serio. Pero el río estaba hasta 14 horas esperando. Qué lata esperar tanto, me encima cuando uno se siente mal. Como que tiene menos paciencia que en un día normal. Oye, siento como que destruyo cosas, pero no me sube nada el catastrómetro. Dale. Explote todo. Toma. La media caga, ¿qué estoy dejando? Mira todos los que venían. Bien, dale. Matamos Seba Aspen, ese es un truco, ¿cierto? Es que lo estoy jugando sin trucos, primera vez que lo estoy jugando. Entonces no me gusta usar trucos. Dale, explota. Explota, por favor. Buenísima. Vamos, queda poco. Dale, explote ese. Toma. Queda poco. No. ¿En serio? ¡Ah, muévete!
Falta poquito. ¡Ah, oh, buenísima! Muévete, 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 que no te maten. Róbate esa moto, róbate esa moto. Dale, ¡no! Súbete, 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 súbete a la moto. No importa, pasé la misión. Eso es lo importante, pasé la misión. Lo demás ya me da igual. Lo único malo es que cuando te detienen, perdemos todo, todas las armas, todo. Pero ya hicimos la misión, eso es lo importante. Para la vida te dan 250 de dinero. Ah. Así es, chile vos, papu, uno ya sabe cómo funciona la salud. Sí, es horrible. Es horrible. Bien. No sé qué pasó ahí al final, pero lo importante era pasar la misión, lo demás ya es secundario. Por acá. Vamos a comprar armitas de nuevo. Igual me quedan algunas misiones con los motoqueros, creo. Y mientras no termine las misiones con los motoqueros, no puedo iniciar las misiones con los cubanos, creo que era. O haitianos, no me acuerdo. Uno de los dos. Ya, vamos. Medio bug. Bien, mapa. Tenemos que ir acá. Aquí tenemos que terminar primero las misiones con los motoqueros. Portémonos bien, portémonos bien. No atropellemos a nadie. Son raras estas misiones de los motoqueros. Son como, no sé, extrañas. Sale a la calle y destruye todo para que vean que está enojado. ¿Por qué? Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass Versetti. El chingón de Versetti. Now, how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Thank you. Me and the boys would go. Harker, muchas gracias por el like. Bienvenido. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Oh, me olvidé de mutear la música. Ya listo. Este directo reclamado totalmente, así que lo voy a tener que borrar después. Una pandilla local se robó. Ya, estaba trincherando detrás del Ammunition. Del centro. ¿Qué tal, Franklin? Bienvenido. Dice Olivo, pues estaba un poquito ocupado con mi novia. Mira tú, papu. Mira tú. Está bien, bienvenido de nuevo. Usa la moto para saltar desde la escalera hasta la azotea del frente. ¿Desde la escalera hasta la azotea? ¿En serio? Apaga la radio. Andrés, bienvenido. Gracias por el like. Usa la escalera. José, también bienvenido. Creo que esta es. Sí, a ver. ¡Ah, qué buena! ¡No! ¿En serio no llegué? No tuve fe, ¿viste? Me faltó fe. Tenía que ir más rápido. ¿Un gamer con novia, dice? ¿Y por qué no podría tener? No se puede. No, más vuelo, más vuelo. Necesito más vuelo. Es que no sabía que tan lejos estaba. Ya, necesito más vuelo todavía. O a lo mejor necesito otra moto. Una moto más rápida. ¿Ahí sí? Ahí creo que llego. ¡Ah, buenísimo! Ahí llegué. Y se recupera la ángel de Mitch. Te descubrieron, no me interesa. Bien. Anda con esto. ¿Cómo llego allá?
Ni idea de dónde me disparan. No veo nada, está súper oscuro acá abajo. Mira. Muérete. Bien, buenísimo. Está súper oscuro. Ustedes lo ven más claro, pero yo lo veo súper oscuro. Mi monitor como que no tiene mucho brillo, la verdad. ¡Mira! ¡En serio! ¡No lo vi! ¡Ay, en serio! Dispara. Bien, dice, te doy un consejo cómo pasar esta misión. ¿Por qué es complicada esta misión, papu? Hasta ahora me estoy complicando porque la veo oscura y como que me cuesta ver cuando aparecen los enemigos. Amigo menor de mi hijo que va al baño con su amigo y están... Dice, ¿te dolió el manotazo que te pegaron? ¿Manotazo? ¿Cuál? ¿Cuál manotazo? Muérete, bien. ¿Cuántos son? El grito que hizo. Mira, no dejan de salir. Muérete. Ah, de mi primo. No, si estábamos jugando nomás. Fue despacito. Lleva la moto de vuelta al bar. La musiquita. Ah, muy bien. ¿Y cómo salgo acá? No tengo idea. Por ahí. Bien. ¡Cuidado! ¿En serio? ¿Qué le pasa a esta gente? Todo loco. Mapa, aquí. ¿Por qué no me indica el camino? No entiendo. No importa. Cuidado. Bien. Dale, vamos llegando. No voy a cantar victoria todavía, pero vamos a pasar una misión a la primera, parece. ¿Sí? ¿A la primera? Buenísima, por fin una misión a la primera. Estaba bueno ya. ¿Me la robaron? Ah, ya, fanático de las motocicletas. Misión superada. Se cayó un poste al lado mío, no sé por qué. Y creo que ya terminé con todas las misiones de este lugar. ¿Cómo va manejando la moto? Y es así, se debería haber activado la misión de acá. De Love Feast, creo que se llama. Y vamos, veamos qué tal. Qué lata, tenéis que apagar la radio. Pero es lo que hay. ¿Y me dijo que estás fumando? Para. Bien. ¿Qué está fumando? Eso me dijo. A ver. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Intenta no meterte en problemas, dice, llevo destruyendo la ciudad todo el directo. Muchas gracias, Simón, por las 50 estrellas. Oye, gracias a todos los que donaron el día de hoy. Último día del mes. Quiero a mi mamá, dice. Normally I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case... I'll make an exception.
Bien, buenísima. Mira, muchas gracias, Simón, por 50 más. La música. La música, déjame apagarla. You finished just 100 yards down the road, then? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Justo dice cambia la música. What's this? Hey, Tommy, stick the tape on. Look, Fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode. No. Big airy asses. Tommy, pal, you've got to save the band. Abandona el coche mientras la bomba está armada, explotará. Just keep the pedal to the metal. Pero es que necesito doblar, va a explotar, en serio, pero lo primero que hago es frenar, en serio. Pero no detuve nunca el auto, nunca lo detuve. Sino que intenté como ir en reversa para llegar a donde tengo que ir. En serio. Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. Gotta find it, Bob. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine. Where you stopped to get? We're all going to... No, me cambió ahora. Me cambió la ruta. There's a queue here, pal. Hey, man, answer's near. Anoten esta misión porque aquí vamos a estar harto rato. Anótenla. Tommy, man, that cycle's back. Y ahora cuando me di la vuelta me cambió la ruta para otro lado. ¿Por qué? Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. Gotta find the bomb. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine. ¿Por qué sube la detonación? No entiendo si voy acelerando. Hey, there's a queue here, pal. Hey, man, Ansel's near the drinks cabinet. Get him away. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's boomshine. Vale. No sé a dónde estoy yendo. Estoy tratando de que no explote el auto, pero la ruta me la cambia todo el rato. Oh, muévete. Ya, ahí está. Ahí creo que tengo la ruta bien. No, no dobla nada este auto. Ay, qué horrible esta misión. Vamos, de nuevo. No puedo doblar. No puedo hablar porque no puedo frenar. Hola Roberto, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Quién es ese tal Simón? ¿Ya? Pero por favor, déjate de chocar con todo. Buena Felipe, bienvenido. Gracias por el like. Un guerrero legendario, decisivo. Ya, por ahí voy bien. Bien. Vamos. Dale, sin frenar. Acelera, papu. ¿En serio? Yo pensé que había que llegar ahí, pero no, parece que tengo que seguir manejando hasta que algo pase, no sé. No, me metí acá, en serio. Listo, muerto. Lo que está jugando es más excitante, lo que está bueno, está entretenido. Pero lo único malo es que no le puedo colocar la música. Buena Felipe, bienvenido.
Dice uno que se lo está joteando y lo invitó a ver Spider-Man. Sí, el Simón me invitó. Es verdad, vamos a ir al cine juntos a ver Spider-Man. Oye, no entiendo esta misión. ¿Habrá que dar vuelta nomás en círculo? Hasta que algo pase y me permita salvarme. A ver, información. Hay que encontrar la bomba. Si damos vuelta todo el día, tenemos suficiente. Bien, vamos. Damos vuelta en círculo entonces. Pensaba que había que seguir una ruta, pero no. No, muerto. Un choque y listo, muerto. Tienes que esperar que aparezca Superman. Oye, pero es harto rato porque en un momento di hartas vueltas y no me pude salvar. ¡Sale! ¿En serio? Bien. Pepsi Man. No tengo ni idea de lo que están hablando los papus porque no puedo leer los subtítulos así. Pero imagino que están buscando la forma de desactivar la bomba, no sé. ¡Sale! Bien. Dale. De nuevo, misión de mierda esta. No te puedo creer. Vamos. De nuevo. 196 días el Mitchell siguiendo el canal. Con estilo misión imposible. De aquí intenté varias formas, pero con un choque que haga y que el auto deje de acelerar en ese momento, la barra de arriba sube mucho y de repente se llena de auto, entonces como que no puedo avanzar. ¿524 Roberto, tanto tiempo? Ya, voy a ir por acá. Lo voy a ir lentito, no necesario que vaya tan rápido. Ah, sí. Tengo que acelerar. Tengo que acelerar, si no la barra empieza a subir. Ya, me voy a ir por acá, por la costanera nomás. Bien. ¡No! ¡En serio! ¡No te puedo creer! ¡Ese auto de mierda se me cruzó! ¿Pero cómo? ¡Estabas bien ahí por la costanera! Ya, esa es. Por la costanera nomás. Aguantando. 3700 días el Simón. Ya vamos. Oh, qué rabia, estábamos bien y se me cruzó justo ese auto. Vale, bien. De aquí doblamos a la derecha. Pero por favor. Bien, dale. Ya, tranquilito aquí. Por favor. Por acá. Ya, por aquí yo creo que voy bien. Esta es como la mejor forma, porque si me meto por las otras calles, tengo que doblar mucho y ahí choco.
Pero por aquí voy tranquilito. Bien. ¡No! ¡No! ¡Acelera, por favor! ¡Oh, qué estresante esta misión, en serio! No, listo. ¡Ay, de nuevo! Necesitaba doblar porque se me estaba acabando el camino. Simón, yo sé que tú lo jugaste este juego, dame un consejo. ¿Cómo paso esta misión? Manejo y no pasa nada. Termino explotando igual. Y para dar la vuelta, oh, el auto no dobla nada. Dale. Por acá. No, en serio, justo el de policía, weón. No acelera a full, mantener lo mínimo de velocidad nomás y la idea es no parar. Esa pista larga la que te conviene, pero debes manejar nomás. Eso, ya, vale, estamos bien entonces. Más o menos. Luis, bienvenido, gracias por el like. Pero es que tampoco puedo ir tan lento. Porque igual sube la barra azul. Ya. No, acelera. Acelera. Sale. Bien. ¿Qué hago aquí? Ya voy a seguir nomás por acá. No me quedaba nada recién y me maté solo. Buena, buenísima. Vale. Por fin. Me quedaba súper poco recién para poder desactivarla, pero ¿qué sabía yo? Vamos, ahora sí. La música. No puedo desactivar la música, ¿por qué no? Oh, no me deja desactivar la música de esta misión. Bueno, si me la reclaman, no. Nada que hacer. No puedo entrar a la radio en esta misión. Muchas gracias, Vladimir Alejandro, por compartir el directo. Bienvenido. Y gracias por el like también. No importa si me la reclaman, borro el directo nomás y el que lo quiera ver después repetido va a estar en YouTube. En YouTube queda guardado con música y todo. Así que no hay problema. Hice todo mal para San Marco de Arica. Ah, y al final... desciende nomás, pucha, que mal. Pero bueno, los dirigentes, ¿cómo pueden tener esos errores, bro? ¿Qué pasó ahí? Thank you. Espera. ¿Me quedo sin audio el juego? Frank, bienvenido. Dice, cuando seas partner no te van a venir. Pero igual está lejos. Está lejos ser partner. Ni el juego se quedó sin audio. Estamos lejos de eso todavía.
Faltan compartidas, faltan más likes, faltan más interacción, un montón de cosas, porque piden 3.000 seguidores que interactúen en los últimos 30 días. 3.000, y es harto. Entonces igual lo veo como lejano. No sé qué pasó en esta misión, pero me quedé sin audio. ¿Viste? Y ahí volvió. Son cosas que pasan aquí en el remaster. Pero bueno, por lo menos logramos esa misión de la bomba, bro. ¿Cómo estamos, Frank? Bien. Ahora, ¿qué tenemos por hacer? Ah, mira. Mira. Creo que ahora sí puedo hacer la misión en la mansión porque no tengo otra misión acá. Como que ya terminé todo lo que había que hacer acá. Muchas gracias, Roberto, por las compartidas. Bien, hemos avanzado bien, siento hoy día. A pesar de que igual la hemos manqueado en hartas misiones, hemos avanzado bien, hemos hecho hartas misiones principales. Es difícil, sí. O sea, en directo yo encuentro que hay harta interacción. Ahora, por ejemplo, en 2 horas 29 de directo ya más de 400 comentarios. Pero claro, hay que buscar que los directos lleguen a más gente. Y eso se hace con las compartidas, que lamentablemente no puedo hacerlas yo. Si llego a compartir mi directo, me pueden banear la página por spam. Porque Facebook automáticamente me detecta que yo soy el administrador de la página y no puedo. Pero aún así, como que Facebook le quitó harto alcance a hartas páginas. Yo antes tenía más alcance, siento yo. Y ahora no es tanto así, pero bueno. Son cosas que pasan, ya me acostumbré ya que Facebook funciona así. Antes con un GTA yo tenía muchos más espectadores que ahora. Mucho más, pero. Pero ya me acostumbré a que fuera así. Tampoco me amargo mucho por eso. Pero si tuviera el canal más publicidades. No sé si funciona mucho eso, ¿eh? Este viene de donde mío, ¿no? Ah, no. Me asusté. Es que el fin de semana anduve en el Tao y me sorprendió mucho. Me encontré un montón de pelícanos muertos en la playa. ¿En serio? Qué pena ver esos animalitos así muertos. Espera, necesito ver qué es lo que me dijo ahí porque me asusté cuando vino corriendo hacia mí. Sigue cabalgando al máximo. Queremos darte la gracia y recordarte, soy Baker. ¿Ah? ¿Era aquí? Yo el otro día utilicé un crédito que me dieron. O sea, me dijeron que si yo gastaba 8 mil pesos chilenos en publicitar la página, Facebook me regalaba 8 mil pesos más. Y así lo hice, publicité con 8 lucas, se completó la promoción, me dieron 8 mil pesos más y se sumaron seguidores nuevos, pero no sé si serán espectadores. El canal como que creció en cantidad de seguidores, pero no sé si hay gente que interactúe o que me sirva para ese ámbito que me piden, de los 3.000 seguidores que interactúen. Como que yo pienso que le dieron like a la página, pero no es como que vayan a interactuar. No sé cómo aumentar el alcance de la página, la verdad. Dice, mi canal tiene un alcance de 180 personas. Aún recuerdo cuando tenía 15. Yo también, pues tenía mucho más antes. Yo cuando jugué el GTA V, hice 10 directos de GTA V y tenía 100 personas mirando. 120 personas con el GTA V. Cuando jugué el San Andreas también, 50, 60 personas. Y ahora con este GTA he tenido poquita gente en comparación con otros GTA, pero está entretenido el juego, así que como que no sé, o sea, no me amargo por eso. Y interactué en 30 días. Tengo, si no me equivoco, hoy día revisé, tenía 700 personas que interactuaron en los últimos 30 días. Igual es harto, 700 igual es harto, pero 3.000 lo veo como complicado. Así que tampoco lo veo como un objetivo a corto plazo, porque tampoco depende solamente de mí. O sea, depende de las compartidas, depende del juego que elija de repente. No sé. Su Free Fire, su. Ahí está, ¿viste? Su Free Fire, su Fortnite. Only Patas, sí, también. Y amigos, ahora sí, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque no tengo ninguna misión. Y no sé por dónde avanzar. Yo creo que ahora sí
Tengo que empezar a buscar las propiedades. A comprarla. Voy a dejar la calidad 480, se pegaba más que el vecino fumando. Sí, ahí tienen que bajarle cuando se quede pegado. Juan Antonio, bienvenido. Boris, también gracias por el like. Propiedades, a ver, ayúdenme a buscar propiedades. Tienes que estar con... Tienes que estar con un símbolo verde. ¿En serio? ¿Cómo no voy a encontrar ninguna? Yo tampoco. Están persiguiendo al papo ahí. Propiedades. No encuentro nada. Dice, ¿intentaste entrar a la misión de noche? ¿La misión de la casa? No. No he intentado. Sebastián, gracias por el like. Oye, muchas gracias por las compartidas. Como que de repente subió harto. Estábamos en 30 y tanto y ahora son 110 compartidas. Así que muchas gracias a todos los que comparten, papus. ¿Eres tan estúpido? Tiene que haber alguna casita por aquí. O si en vivo. No encuentro ninguna. ¿Cómo no hay ninguna propiedad en venta? ¿En serio? Maneja, me dice. No veo, estoy que busco en Google. Así como, ¿dónde están las propiedades del GTA Vice City? Que si voy directo. ¿O no? Acá hay una. Es una disco, mira. Buenísima. Dice, al final no pasó nada con la comisión mixta. No pasó nada al final. Una lástima. Apareció la Dani tanto tiempo. Sí, la Dani siempre anda en los directos. Siempre se pasa por los directos. Vamos, ¿cuánto me pide? 120.000. ¿En serio? Me quedé sin nada, bueno, es justo lo que tenía. No me alcanza ni un chicle ahora. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea aquí? Me imagino que esto genera plata y... y voy a poder tener más dinero. Buena, don Ramón, bienvenido. ¿Puedo bailar ahí con alguien? ¿O no? Mira, entré una misión nueva. Ah, mira, buen jale se mandó el papu. ¿En serio? I've got us this mini bar. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah. Lo pillé, pero con las manos en la masa, el papu. Ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let me think. Safe. I got it. This guy. Esto le llega a los sub 40. Ah, no, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. El medio jales. Oye, esto lo encontré raro. Esto lo encontré raro porque libera a Cam Jones de la estación de policía. Porque yo entré por curiosidad. Dije, algo tiene que haber acá adentro porque lo acabo de comprar, pero no, nunca pensé que iba a haber una misión ahí dentro. Con las manos, con la nariz, claro, con la nariz en la masa. ¿Tendré que entrar por aquí? A ver, entramos por acá. Vamos armados, sí. Tiene que haber algo por acá. Sendo raquetazo, dice el tipo. Weapon away or face the consequences. You understand what this is? Ah, pero espera. Tienen un vidrio blindado ahí. ¿Dónde está el que ando buscando? Ni siquiera sé cómo es. ¿Ya? Buenísima. Jesse, gracias por el like. ¿Ah?
Estaban ahí parados como si nada. Vale, Boris, gracias por haber estado en el directo, que te vaya bien. Necesito eso. Bien. ¡No! Gracias por las compartidas, Jesse. ¿Qué es eso? Paquete oculto, uno de 100. Cosplay de Maradona. Mira, ese está arriba de la mesa. Creo que es por acá. Bien, buenísima. ¿Ya? Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Lo que digas. Él es súper raro, él como que no quería ser rescatado, parece. No sé, yo llegué y disparé, creo que no había que disparar la S. Ven. Buenísima. Dale, el autito. Súbete. Ya, ¿y dónde tengo que llevarlo? Espera. Me imagino que hay que llevarlo a algún lugar. ¿En serio? Información, deshace de ellos. Dice, libera a Cam Jones de la estación de policía, guarda el arma. Bien. No sé, creo que a cualquier lugar nomás, arrancar. Despistar a la policía, ¿no? ¡No! Voy a tener que cambiar de auto. Urgente, porque este es un choque más, yo creo, y explota. Emanuel, bienvenido. Gracias por el like. ¿Y cómo aparecen esos de repente? Como que no hay nada y aparecen de la nada. Ah, pero espera. Supuestamente... ¿Puedo ir a un Pay and Spray? ¿De acá? Pinto el auto y me dejan de buscar, ¿no? Yo creo. ¡No! ¿En serio? ¡Bájate! Simón, gracias por las estrellitas, papu. Gracias por las 50 estrellitas. Vamos, sígueme. Bien. Necesito un auto. Urgente. Una moto. La patada es muy buena, la patada voladora. Dale. Me imagino que con la moto igual funciona, ¿no? Sí, también funciona. Muchas gracias, Simón, por la estrellita. Ahí está, ¿viste? Lleva a Cam a su casa. No te creo. ¿En serio? Justo pusieron ahí... No, por acá no, porque si no me van a pillar que robé el auto y me van a seguir persiguiendo. Bueno, mira, va el doctor y le dice: Doc, creo que tengo llenas de agua. El doc le pregunta por qué, le responde porque cada vez que me aprietan se... de salón. No te creo que lo mataron al papu, lo atropellaron. ¿En serio?
No te puedo creer, todo de nuevo, lo atropellaron, al lado mío. Oye, qué malo. Teníamos la misión hecha ya. Habíamos hecho lo más difícil y lo atropellaron así de la nada. Esto en menos se merece, Van, se merece un Ave María. Vamos, ya sé por dónde ir. ¿En serio? Muévete, 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 muévete. Ah, he muerto. Me fui muy rápido. Acabé de ser perfecto el menja. Sí, justo. Oye, estábamos re bien en la misión. Habíamos liberado al compañero. Habíamos ido a pintar la moto. Todo bien y lo atropellaron. Bienvenida de nuevo, Miriam. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Papu, por esas 400 estrellotas. Ya, Papu, me voy a descansar. Ahora que transmitirás a las 6 podré verte más. Buenísima. Un abrazo. Excelente. Sí, ahora, bueno, para los que estén en el directo, que quizás no escucharon al principio del directo, ahora vamos a hacer las transmisiones más temprano. Vamos a empezar a las 6. Aprovechar mejor el día y hacer directos más largos. A lo mejor hacemos de lunes a viernes nomás, pero directos más largos de 4 o 5 horas en vez de hacer todos los días directos más cortitos y más tarde. Así que para que lo tengan claro, a las 6, 2 horas antes de lo habitual. Muchísimas gracias, Nelson, por los aportazos de hoy y que te vaya súper en clase. Dice Pipe, estoy contento, mi polola veía que yo estaba bajoneado, desmotivado y ella muy linda compró las entradas para Spider-Man. En serio, qué buena. Papu, no la dejes ir, ella es la indicada. Ella es la indicada, ¿viste? Como se preocupan por ti y están preocupadas de esos detalles, así que aunque sean pequeñitos de repente, te suben el ánimo. Es la indicada, papu, no la dejes ir. Buenísima. Vamos, de nuevo. Muéranse todos, por favor. ¡Muérete! ¡Mío, cómo salta! ¿En serio? ¿Qué sonó así? Recién llegaste a la casa, ¿en serio? ¿Y cómo te fue? Ese es el amarre, dice el Don Ramón. Bueno, puede tener doble lectura eso. Vamos, salvemos al Papu. Oh, perdí mucha vida aquí. Horario adecuado para algunos y para otros no, por ejemplo. ¿En serio no te acomoda este horario a las 6? Pero allá en Bolivia es la misma hora que acá en Chile, ¿no? No hay que ver. La Lorena me compró la entrada de Capitán América cuando fue mi cumple. ¿En serio? Qué papu, ahí fue error tuyo. La dejaste ir. Dice, ¿sabes cuál es el problema, papu? Dicen que la vida no te premia con una mujer de oro otra vez. Yo ya tengo 4 y no estoy con ninguna. Sí, así, le gusta a una mujer de oro, pero ella no termina de gustarme. ¿En serio? Ah, pero es que igual ahí tú estás en tu derecho también, pues, o sea, uno no está obligado como a que te guste a alguien, por muy buena persona que sea. Eso como que uno no lo puede evitar. Y es peor estar con alguien que uno no quiere. Es mejor ser sincero nomás y decirle que no, ¿no? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Cabría nomás de la espera. Me imagino, papu, es una lata esperar. Yo tengo súper poca paciencia para esperar. Esa es la verdad. Ah, no, acá tengo uno más cerca. Este de aquí. Vamos, derechito nomás.
Yo estoy con la mejor persona del universo y del multiverso, yo mismo, dicen. Bueno, y eso igual es importante también, pues saber estar tranquilo y feliz estando solo también. Yo me acuerdo que tenía un amigo que él como que siempre estaba pololeando, terminaba y volvía a encontrar polola como al mes después. Y era como que, oye, ¿en serio podía estar con... empezar a pololear con alguien tan luego, así como un mes después? Y decía, es que a mí me gusta estar en pareja, como que no me siento bien estando solo. Y eso yo siento que igual es un problema, o sea... está bien, uno se enamora y estar con alguien es bueno también, porque obviamente tiene sus pros y sus contras. Pero estar como obligatoriamente con alguien porque no te acostumbras a estar solo, eso igual es complicado. Hay que aprender a estar bien solo también. Porque la felicidad de uno no puede depender de otra persona, creo yo, no sé. Ya, ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Por acá... agarra el auto más lento del juego. Por allí. Ya, estamos llegando. ¡Para! Infaltable el choque ahí al final de la misión. Me iba a venir, pero después me acordé que ya pagué el bono y se me pasó. Uno debe tomar su tiempo para sanar. Sí, yo en lo personal, como que a mí me cuesta tomar la decisión de, por ejemplo, las dos veces que estuve pololeando, de pedir pololeo. Como que tiene que estar súper seguro. Y después como que igual yo soy, o sea, no es que sea desconfiado, pero no sé cómo tomar decisiones así a la ligera, así como, ya sabes que voy a pedirle pololeo porque la encontré bonita nomás. Como que para mí, no sé, tengo que conocer bien a la persona y estar 100% seguro, o si no, no. Y entre las dos relaciones que tuve, como que me he tomado mi tiempo. Yo ahora, desde que terminé, llevo 3 años soltero, más o menos. Igual todo coincidió con la pandemia igual, tampoco he conocido mucha gente, estaba encerrado. Pero entre que terminé la primera vez y la segunda, igual tuve como 2 años soltero. Los que salí, carreteé, conocí gente, todo, pero no... bueno, en ese tiempo tampoco estaba en mis planes como estar en pareja tampoco, había terminado recién. Bien, mapa. ¿Sigo sin tener misiones? No entiendo. ¿Sigo sin tener misiones? Yo creo que hay que seguir buscando... propiedades, no sé. ¿Puede ser? ¿O ir a la propiedad que compré? ¿Puede ser? Al final quiero encontrar a alguien que me quiera mucho y yo quererle igual, tener ese click. Es que eso es lo ideal. Que sea mutuo. Opa, 3 años solterito, podríamos salir, bebé. ¿Quién sabe? La persona que esté con uno debe saber qué daño habrá, sí o sí. Daño habrá, sí o sí, sí. Bien. Yo duré como 4 años soltero. Yo ahora llevo, creo que 3, no sé. Como que perdí la cuenta igual. No sé ni idea con volver a pasar penas, por eso prefiero estar solo, dice. Eso es lo otro igual, porque de repente uno lo pasa mal y como que después no quiere saber nada con nadie. Pero no me dejo caer, Arika, y saldremos de casa. ¿En serio? Bueno, tenéis que avisar nomás cuando estéis por acá. Bien, aquí hay misiones. Creo que acá hay misiones. Se la voy a agarrar, me tiró al principio del... ¿En serio? Facebook siendo Facebook. El pistolero se llama esta misión. ¿En serio de nuevo? Cada vez que empezamos una misión con él está ahí jalando. Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Me soltería de calendario desde el primero de enero del 2000. ¿En serio? ¿Desde el primero de enero? Fue lo mejor que me pasó en la vida porque recuperé muchas cosas que no valoraba lo suficiente. A mí me pasó que yo terminé
el 2018 y el 2019 abrí el canal. Y yo creo que si no hubiese terminado, capaz que no lo abro nunca, porque como que inconscientemente no me daba tiempo para hacer las cosas que me gustaban hacer. Y yo esto lo tenía pensado hace años, hacer un canal de streaming o quizás de YouTube, de así como era antes, hacer un video, subirlo a YouTube. Y no lo hacía porque, no sé, estaba preocupado de hacer otras cosas. Al final todo pasa por algo. Dice Papo, fue un gusto verte de nuevo en las pistas, me retiro, tengo las bendiciones que tomen once y con la mano que aprieta. Vale, Edgardo. Muchas gracias por haberte pasado por el directo también y que te vaya súper. Nos vemos mañana. Soy soltero igual, pero ya ni es tema, ya ni me estreso. Es con licencia. Oye, ¿verdad? Oye, ¿estás bien o estás muy complicado con el tema del estrés, Papu? Yo eso lo entiendo mucho porque mi mamá estuvo bien complicada con estrés. Por lo que le comentaba la otra vez, mi mamá estuvo con... Ahí le dio un accidente cerebrovascular. Estuvo un mes hospitalizada por estrés laboral. Así que no hay que minimizar ese tema, siempre hay que tomarle la importancia que tiene. Así que, como dice Don Ramón, es bueno hacer las cosas que a uno le gustan. Y si es que uno llega a estar pololeando, estar en pareja, no dejarse de lado uno mismo, porque al final es un error que uno mismo comete sin darse cuenta. Yo la última relación que tuve vendí hasta mis consolas, en serio. Es que uno hace tonteras cuando está pololeando, papu, te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Pero lo bueno es que después uno se da cuenta. Y lo importante es que si estáis pololeando de nuevo, no cometer el mismo error otra vez. Yo ya sé qué errores no cometer de nuevo. Como por ejemplo, no pololear más. Quedarme aquí jugando GTA, papu, no hay nada mejor. Por cada año que paso soltero voy sumando un gato, dice el Michel. No, manera de chocar. Tema del vértigo, no me hago en exámenes toda esta semana con licencia. Aprovechar de dormir harto nomás, ver una película, no prender el computador. Este tipo de cosas ayudan harto, estar acostado nomás, no hacer nada. Bien. Ustedes hablan de pololeo y estrés que queda para los que además tienen hijos. Yo no sé cómo lo haces tú, papá. Yo no podría con un hijo ahora. Yo me estreso conmigo mismo, imagínate con un hijo. Esa canción de fondo es súper buena. Menos mal que se escucha bajito, pues si no me la... Buena Gio, bienvenido. Está de vuelta el Gio después de como un año de baneo. Bienvenido, papu, gracias por el like. Dice... Igual mi actual pareja llegó en un mal momento, mentí... perdón, un mal momento en mi vida. El mismo año que comencé a pololear con ella en noviembre falleció mi hermano. Bueno, pero a lo mejor llegó en un buen momento, porque te sirvió, como tú dices, como pilar ahí para apoyarte en una situación así, pues, papu. Así que hay que verlo en el buen sentido de la palabra. A lo mejor llegó en un buen momento para ti. Descanso viendo el stream, ahora espero que llegue el avance de su hamburguesa. Oh, papu, me dio hambre. Me dio hambre. Yo jamás he sido dejado en mis relaciones, siempre me doy a respetar y soy muy tolerante, pero pasa la raya del abuso, o te empiezan a controlar así estúpidamente y muestro cuántos pares son tres moscas. ¿Cómo estamos, Gio? Y en ese sentido tengo harto carácter, así que no soy muy de compartir mi espacio es mío y el que comparto con mi pareja es otro. Bien, pareja, ambos tenemos nuestros tiempos, así no peleamos ni nada, yo también soy celoso ni pegote. Nada. Es que esa es la idea. Esa es la idea, como poder respetar el espacio del otro igual. Yo, en mis relaciones como que tuve mala suerte en ese sentido. Porque yo respetaba el espacio de ellas. Me daba el tiempo para acompañarle a las cosas que le gustaban a ella. Pero no era recíproco. No sé qué hay que disparar aquí. Ahora sí. Bien. Buenísima.
Pero dispárale a la cabeza, por favor. No te puedo creer. Oh, por fin. ¿Ven? Creo que no vi tan mal. Es súper sensible la mira, weón. Vamos. Primera ronda, 19 puntos. Creo que no lo hice tan mal. Podría haberlo hecho peor. ¿Y dónde está la segunda ronda? Una relación y con hijos, señores, si quieren consejos me avisan, dice. Muchachos, lean la Biblia, estoy completamente renovado. Jesús murió por nosotros, dice. Yo tengo pareja, tengo dos hijas y mi mejor amiga es la madre de mis hijas. Debo reconocer que es la familia perfecta dentro de todo. Eso igual es bueno, ¿eh? Si tienen hijos, mantenerse como en buena relación con la mamá o el papá de los hijos. Porque al final los que los pasan mal son los hijos. Y el que lo está pasando mal acá soy yo, porque no tengo idea de dónde está el punto de la segunda ronda. No entiendo esto. No, pero si estoy buscando... estoy buscando el punto del... ¿En serio? Ah, sí, así como dice el Don Ramón, a veces uno igual necesita como... como a alguien con quien conversar y todo. Pero de repente uno como que confunde eso con momentos de soledad nomás. Igual de repente me he sentido así como... como solo. Pero después me doy cuenta que es porque estamos en pandemia y me la paso encerrado, ¿no? Y digo, no es como que quiera estar con alguien, sino que es porque, no sé, me llegó como un momento emo. Así que estaba solo. Pero hay gente que confunde eso y se pone a poblar con la primera persona que se le cruza de repente y... y no es la idea tampoco. Ay, 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 todo de nuevo esto. Yo andaba buscando el... el lugar para seguir con la misión y me salí, no me di ni cuenta. Solo piensa en la Biblia. Léelo con maldad, dice. Es que yo soy una buena persona. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para. Vamos. Cuando termino la primera ronda me dice ve al punto de la segunda ronda. No sé cómo llegar allá. La última polola que tuve no me dejaba ni hablar ni con mi perro, dice. Era terrible, posesiva y terminé mandando a la chacho. Sí. Me imagino, eso igual es fome cuando están como presionándote mucho. Fabián, bienvenido. Ganas de pegarle al peluche, dice. Bambi también, gracias por el like. Así que ya saben, ya si el día de mañana estoy un mes sin hacer directos porque me puse a pololear. Vamos. Se abandona la galería de tiro durante la competencia. Si sé que fracaso, pero es que yo estaba buscando el punto de la segunda. No sé, raro. Muchas gracias, Gio, por la colaboración, papu. Hicimos por las 40 estrellitas. True story, papu, true story. Dale. Llamas regalaría un iPhone. ¡Pero apúntale, en serio! Dale. Soy súper sensible a la mira. Bien, 26. Por eso el Twitch te dejó corto aún pagando las cosas. No sé, me indica que es como por acá. Y acá a la derecha hay un... pero si me salgo de aquí... ¿me hacen repetir la misión? No entiendo.
Ahora salen más comerciales que antes de que... Sí, agregaron como una nueva forma de anuncios, pero no es como que lo haya activado yo. Thank you. Y yo pensaba que tal vez estuvo una mala relación de lo que uno se entera, dice. Los 15 minutos largos del delivery se parecen a los 15 minutos del panadero, dice. El maldito está de vuelta, dice. Muchas gracias, Gio, por la colaboración. Esos anuncios nuevos de ahora, no sé. Hay que activarlo yo o desactivarlo porque yo no hice nada en el tiempo que no estuve acá en Facebook. Y ahora que volví aparecen anuncios distintos. No sé por qué se activaron. ¿Qué hago aquí? ¿Habrá bugueado esto? No sé. Elijo el arma, a ver. Tampoco. El problema es que si me salgo acá, me hacen repetir todo. Seba, gracias por el like. Qué raro. Yo creo que se bugueó esto. Sí, está bugueado esto. No sé cómo salir de acá. Aníbal también, bienvenido. Yo cuando pololeaba le regalé para su cumple frente a todos en primero medio, más en sí, imagínate, vos, papo. ¿Viste? Qué rara esta misión, papu. No tengo idea qué hay que hacer acá. De verdad no sé, no entiendo. Muchas gracias, Ricardo, por compartir el directo. Dice, yo una ex le regalé el Note Bio con ese mismo Note. Me lo tiró cuando... ¿En serio? Oh. Yo tuve dos relaciones súper tóxicas. Una fue corta, pero la otra duró 5 años. Me costó terminar. Después eso pendí caleta. Eso igual es importante, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi última relación duró más de lo que debería haber durado, siento yo. Como que uno igual dice, no, pero es que intentémoslo un rato más, a ver qué pasa. Y no, debería haber durado la mitad de lo que duró. Me demoré más de la cuenta en darme cuenta. Pero bueno, son cosas que pasan. Esa misión debes pasar lo del tiro a ser perfecto y recién comenzará la misión. ¿En serio? Muchas gracias, Roberto, por el like. Samara también, bienvenida. Yo tuve una ex que me decía, si me dejas me mato y aún está viva. Eso es típica, eso es típica. Pero no entiendo, Simón, porque acá no me pide ser como una primera ronda perfecta. Me dice que hay una segunda. Muchas gracias, profe, por el doble like. Hay que ir al punto de la segunda ronda, pero no puedo llegar. De nuevo, a ver. Yo con una ex, sola ex, volví varias veces, pero fue solo porque tenían. ¿En serio? No es una, sino que son varias. Debes apuntar ahí mismo. Girl. No tienes que ir a ninguna parte. Mira, voy a intentarlo de nuevo y ahí te voy a dar cuenta que me dice que tengo que ir al punto de la segunda ronda y no sé cómo llegar allá. Y si yo hace poco intentamos con mi ex después de 2 años de haber terminado y la verdad no era necesario. Es que a veces uno intenta, no sé, por curiosidad, de repente uno dice, oye, si lo intento otra vez, capaz que ahora sí. Pero hay relaciones que ya, aunque uno lo intente, ya como que no daba más, ¿no? Pero al menos lo intentaste, papu. Eso es lo importante. Pero apúntale, en serio.
Le estoy apuntando a todo. Dale. Ya, punto primera ronda, 30. Y ahí quedo, ¿viste? El tema es que, uy, aún hay cariño, pero no para estar juntos. Claro, sí, pues el cariño yo creo que no se va. Pues uno siempre le va a tener cariño a la persona con la que estuvo. Pero a veces uno como que confunde eso. ¿Ya? ¿Y ahora qué debería hacer, Simón? No tienes que ir a ninguna parte, debe apuntar ahí mismo. ¿Luchaste por decirlo así? Así que no vale arrepentirse. Yo el mejor regalo que le di a una pareja fue mi corazón. Cuando terminó conmigo me lo regresó pulverizado. Con el tiempo lo reconstruí granito a granito y me lo regalé a mí mismo con prohibición de volver a entregarlo. Eso igual es importante, pues, papá. Recuperarse de eso. Ve al otro lugar, es como un lugar raro a mano derecha. Y aquí no hay nada. Ay, si hay algo. Si había algo, pues, papu, mira. Pero es que está tan oscuro que yo avanzaba acá y chocaba con esta muralla. Mira, era aquí. Vale. Por aquí era. Estaba súper oscura esa parte, no veía nada. Todos los blancos de esta ronda valen un punto. Aim, 3, 2, 1, fire. Ay, ¿en serio? Bien. Buenísima. Apúntale. Zona despejada. Me imagino la intimidad, está muy oscuro, no entres. Avanza a la siguiente. Hay un comentario que no leí de... Si yo debía haber durado 2 años, pero creamos mucha codependencia y ninguno podía terminar con el otro. A pesar de que no había sexo ni nada, pasábamos peleando. Si ahora somos amiguis. Ah, pero por lo menos, es igual, es bueno. Yo con mi ex, con mis dos ex, como que no quedamos como amigos. O sea, yo sí las veo, las saludo, pero no es como que tengamos contacto, ni que las tenga en redes sociales, ni en Instagram, ni en Facebook, ni nada. Por ahí deben andar. Todos los blancos de esta ronda van en un punto. Dale. Ay, ¿en serio? Ay, pero apunta. Este está difícil, se mueven súper rápido. A ese de ahí no le puedo pegar nunca. Toma. Oh, no te creo. No, me fue súper mal aquí, ¿o no? Sí, lo logré. Buenísima. Me admiro a la gente que es amigo de su ex, dice. Sí, cierto, igual es difícil, es complicado. ¿En serio, papu? ¿De verdad? Es segunda persona que me lo dice en la última semana acá en Facebook. Me pone contento. Es que estaba haciendo bicicleta acá en la casa. Estaba haciendo ejercicio y he tratado de ordenar mi horario de comida más que las comidas. Tratando de no comer tan tarde. Eso me estaba afectando. A todo esto, ¿era el cuarto retiro, dice el Rodri? Parece que sí. Parece que sí. Parece que no pasó nada con el cuarto retiro. A mí toda mi ex me terminaron odiando hasta el día de hoy. Me ven y se deforma la cara. Bien, lo logramos.
La misión maldita que me costó. Vamos. No, tengo armas, así que no necesito. Vamos a ver el mapa, a ver qué tenemos por aquí. Creo que por el momento solamente tengo las misiones con el Club Malibu. Así que vamos a hacer una misión más con el Club Malibu. A ver qué tal. Y aparte de eso, no sé dónde más hay misiones porque no encontré otra propiedad para comprar. ¿Qué le pasó a ese auto? ¿En serio? Eric, bienvenido, gracias por el like. Veamos, ¿qué hay por acá? Yo en lo personal me quedé sin fondos con el segundo retiro. Ahí me quedé sin fondos. Me acuerdo que en el tercero, saludos Carlos, bienvenido, dieron un bono de 200 lucas a los que no teníamos fondos. Y ahora en el cuarto yo creo que si es que lo daban no iban a dar ningún bono. Y tampoco tengo fondos, pero igual yo quería que lo dieran porque yo sé que hay mucha gente que lo necesita y que es su plata. Así que una lata que no lo den. Además que se acaba el IFE. Hay gente que no ha podido encontrar pega, que no ha podido trabajar en toda esta pandemia. No tienen de dónde generar recursos y está complicada la cosa, entonces... Bueno, fome que no den el cuarto 10%. Tírate al agua, dice. ¿Tuviste la tercera vacuna? Sí, y sabéis que no me hizo bien. Desde que me coloqué... Oye, voy a grabar. No he grabado en todo el directo. Vamos a grabar, acá. Desde que me coloqué la tercera vacuna, anduve 3 días así con dolor de cabeza, con fiebre, con dolor de brazo, súper mal. Me costaba respirar en la noche. Y desde el cuarto día en adelante ya no siento nada de eso, pero me siento medio decaído. Es como que no ando al 100%. Como que perdí fuerza. Puedo dormir 10 horas en la noche y el otro día igual amanezco cansado. Así que si es que llegan a sacar una cuarta vacuna... La voy a pensar dos veces, papu. Voy a investigar harto, voy a leer harto y todo, porque esta llegué y me la coloqué porque las dos primeras no me hicieron nada, entonces como que dije, no, si no pasa nada. Y la tercera dosis me hizo mal, como que siento que no quedé bien. Así que eso, ojalá que a ustedes no les pase nada si se la colocan. Extrañaremos Sife, dice. Me pasó lo mismo con la tercera. No, si es complicada la tercera. What's the plan, Tommy? ¿Qué pasa, amigo? The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll do it. I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart talking law school chum. Hillary's a real deal. Está súper duro ese papo. ¿Cómo va a manejar? Ve la sexta vacuna. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. No, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What'd he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems like something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Said he'd meet you outside. Sí, es que sabéis que la tercera es súper fuerte. Yo igual estuve averiguando, no sé si es tan real o no, pero estuve leyendo harto después de la vacuna y creo que el ser humano no está como preparado para recibir tantas vacunas tan fuertes en tan poco tiempo. Y yo creo que... parece que es verdad. Porque a mí la tercera no me hizo bien. La primera vacuna sí no era más natural, por decirlo de alguna forma. Pfizer funciona a través de una ARN. Yo, si es que llegan a tirar una cuarta dosis, la voy a pensar, papu. La voy a pensar dos veces. Vamos, carrerita. Apaga la radio. Bien. Uy, pero el auto de él es mejor que el mío. ¿No es justo? ¿O no? Daniel, bienvenido. ¿Cómo estamos, Deb? ¡Muévete, por favor! Yo estuve viendo hoy día la noticia y dicen que la... Frank, también bienvenido. Que la variante nueva, la Omicron creo que se llama, no es tan letal. Como que la gente que le da leve. Pero lo que sí es peligroso es que es fácil de contagiarse.
Como que es más fácil la propagación del virus que con el Delta y con las primeras variantes que tuvieron. Oye, este auto no dobla nada, weón. Mira, es horrible, weón. Me dieron el peor auto posible para esta misión. Así que igual hay que tener cuidado y seguir cuidándose harto nomás. Muévete, mira este auto, lo dobla. ¿En serio? No, va súper lejos el otro. No lo alcanzo en este intento. Ya, pero igual me sirve para pa aprenderme la ruta, para saber por dónde es. Buenas noches, Deb. Claro, ¿viste? Esa no es tan letal, pero es fácil de contagiarse. Mira, yo, sinceramente, desde que empezaron con las vacunas todo, yo siempre fui partidario de vacunarme. Como que yo no le creía mucho a los antivacunas. Pero desde que me empecé a sentir mal con la tercera, y como que cada vez que supuestamente está como más... ¡Ay, me explotó el auto! Muérete. Listo, muérete. Aparecen nuevas variantes y cosas así, como que ahí empecé a dudar un poco. No sé, como que hay algo raro. Pero igual, obviamente, estoy vacunado con las tres primeras. Pero no sé, como que empecé a dudar porque no me he sentido bien con la tercera. Pero igual yo creo que hay hartos registros que indican de que la gente vacunada puede contagiarse de COVID, pero no le da tan fuerte. Y eso igual es importante porque los hospitales estaban, pero saturados. No agarré el punto de control. No agarré el punto de control. Que me maten. Mátame. Los reptilianos, papu, y nos quieren dominar. Listo. Espero que no me quiten las armas con esto, porque morí de otra forma ahora. El amigo recibió hoy la AstraZeneca y anda rara, quiere hacer trío, dice. Yo creo que es efecto de la vacuna, dice. A mí nunca me ha dado COVID, ni mucho menos antes de vacunarme. A mí tampoco me da... Bueno, es que yo igual me he cuidado harto, estaba encerrado prácticamente toda la pandemia. Así que igual he estado súper cuidadoso con eso. Y las vacunas, las primeras dos me las coloqué más que nada porque en julio viajé al sur a ver a mi papá. Y necesitaba las vacunas para salir de la región y llegar a donde estaba mi papá. Pero si no hubiese tenido que viajar, no sé si me hubiese vacunado porque estaba todo el día encerrado. Oh, el autito, en serio, ¿cómo no va a doblar nada, weón? Vamos, tranquilo. Si el otro auto creo que no es tan rápido. Con cuidado. No, sí es rápido. No he dicho nada. Es súper rápido, weón. Muévete. ¿Qué tal si lo saco de la pista? Mira, lo saco de la pista, me sacó a mí. En serio. Me terminó sacando a mí. Eso me pasa por malintencionado, ¿viste? Tenía que haber corrido normal. Oh, misión de mierda esta. Ya que me maten. Las vacunas ARN mensajero le enseñan a nuestra célula a fabricar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. La idea es que las variantes no sean tan fuertes.
y pase a endemia. La Sinovac, yo resulto, pero fue más bajo en comparación a Pfizer. Como te digo, trabajo en el ARN. El karma, dice, muchas gracias, Gio, por las 50 estrellitas. Ya las primeras dos fue por obligación, porque si fuera por mí, no me hubiera vacunado. A mí me dio COVID, pero no las... Un resfriado piola, yo no alcanzaba ni al baño, ¿en serio? Cada uno con sus efectos diferentes. Sí, tal cual, la tercera dosis ahora es obligatoria, para que te den el pase de movilidad. Vamos, por favor, hagamos esta misión. Oh, qué desesperante que el auto no dobla, weón. Aprieto el botón del freno y el freno de mano y todo y no dobla nada, weón. Bien. Ay, por favor. Autito. Oh, no te puedo creer este auto. Mira. No dobla. Vamos a ver, a lo mejor si en esta línea recta no choco con nada, capaz que lo logre alcanzar, ¿o no? Dobla, por favor, dobla. En serio. En Futurama hay un planeta que se llama Omicron per 6-8. ¿En serio? Yo también me vacuné solo porque tuve que viajar, pero tercera no me la pongo ni cagando. Y para la constitución actual me respalde la ley de Nuremberg. Dame una cuarta que más, papu, yo me la coloco, porque de verdad este virus vamos a tener que... Sí, no sé, sí, igual... Yo creo que en el fondo igual me voy a vacunárselo una cuarta. Pero... No sé, igual como que esperaría un poco más de tiempo. Con la tercera me fue mal. De verdad que no me he sentido bien. Está peor que Dark Souls esto. La carrera del Vice City. Es que, sinceramente, el auto es horrible. No frena, no dobla. Al agua, dice. Muchas gracias, Gio. Me tiraron al agua con auto y todo. Vamos, frena. Eso. Uy, viene ahí. Viene cerquita. Bien. Buenísima. Frena. Era por la lluvia, igual que a lo mejor el piso está más resbaladizo y como que no frena. Vamos, tranquilo acá. Para. Bien. Buenísima. Cuidado con la policía que te tira el agua. Bien. Nunca he llegado tan lejos, papu. Tengo miedo aquí. Cuidado. Bien. Termínate luego, carrera de mierda. Cuidado. Bien. Ahí está la meta. Jajaja, Pacos, culiaos, jajaja, Isaac. Okay, I'll drive for you, but please treat me
A la primera. Buenísimo. Misión superada. Muchas gracias, Gio, por 100 estrellitas en total. 50 y 50, muchas gracias. Amigo, la tercera me dolió el brazo y me sentí un poco débil, pero nada más. Eso que las tres dosis fueron Pfizer. A lo mejor por eso, papu, porque ya te habían colocado Pfizer antes, ¿no? Como que estáis más acostumbrados. Saludos, Hugo, bienvenido. Yo me había colocado Sinovac las dos primeras y la tercera me hizo mal. Hasta el día de hoy estoy como medio decaído. Pero bueno. Vamos a grabar. Oh, porque esta misión no la quiero hacer de nuevo. Walter también, bienvenido. Ya, amigos, hagamos una misión más. Una misión más por hoy estaría buena. La única misión que tengo disponible es la de el Malibu. ¿Qué es donde estoy ahí? No veo otra. Bien, hagamos todas las que haya que hacer acá. Medio carrete que tienen aquí adentro. As you can see, gentlemen, this mira, is going to be the easiest bump que no está jalando. Tommy, seriously, you got to consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? ¿Sí, qué juego bomba crees que pueden anunciar los Game Awards? A mí me gustaría que mostraran un gameplay del Zelda Breath of the Wild 2. Un gameplay también del God of War Ragnarok. Phil, decir como juego nuevo que no sepamos, me gustaría un remake de Silent Hill como siempre. Un remake del Metal Gear, del 2, del 3 sobre todo. Puede ser un remake del Soul River también. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around and leave very rich men. Bien. I'll drive. Yo manejo. A passenger. We'll let you know what you're about this. ¿Somos? Somos cuatro. Bien. Vamos. Bueno, el DLC de Village ya está confirmado que va a salir. Eso se sabe. Dicen que mi mamá le pusieron la primera Sinovac, la segunda AstraZeneca y la tercera Pfizer. ¿En serio? Le colocaron tres distintas y no tuvo nada. Qué buena. Si las personas que tuvieron COVID ya con las dos dosis, ¿es necesaria la de refuerzo? Yo creo que sí. Bueno, ahora va a ser obligatoria la de refuerzo para tener el pase de movilidad. Así que si quieren salir, ir a un pub, ir a algún lugar público, necesitan las tres. Dice Pablo, lo tuyo no es vacuna, lo tuyo es que está muy cargado, te he buscado una parejita. No creo que sea eso, papo. Por acá. Pero igual tampoco es como que me sienta mal. O sea, estoy bien. El otro día salí con mi amigo. Fui a la playa. He salido con mi mamá, fuimos al supermercado. Estoy haciendo el directo ahora. O sea, no es como que esté en cama. Pero no me siento como con toda la fuerza de que quizás debería tener. Y ya llevo como una semana, dos semanas así como, como que me siento un poco débil. Pero bueno, yo tampoco sé si será por la vacuna. Yo como que lo asocio a la vacuna. Pero no sé si será eso la verdad. A lo mejor estoy equivocado y es otra cosa. Y si ahora que puedo, dime a qué hora emites lo tiro. Ahora a las 6 de la tarde hora Chile. Dos horas antes de lo que decíamos antes. Hoy día fue el primer día con horario nuevo. Las redes sociales, ¿cierto? Igual pienso algo similar que a ti, Michel. Yo creo que sí es por la vacuna. Príncipe de Persia Remake. Ese lo retrasaron hasta... creo que 2023 o fines de este año, una cosa así. El banco corrupto grande se llama. ¿En serio? Qué buen nombre, papu. Qué buen nombre. Mira. Estoy mirando el The Last of Us 1, chulo. Es buenísimo, ¿cierto? Es juegazo. Es muy muy bueno el primer The Last of Us. Everybody up against that wall. Phil, hold down the fort.
Wilco, roger that. Estoy casi seguro que la voz de Tommy es la misma voz de Michael del GTA V. O se parece mucho. Ya, es arriba. ¿Y cómo llegó arriba? Hay una escalera por aquí. Por acá. ¿Puede ser? Sí. Toma. Buenísima. Mañana empieza a trabajar, en serio. Buena. ¿En qué cosa trabajas, Pau? ¿En qué trabajas, perdón? Me acabo de escapar con él y voy por la nieve con una navaja. Ah, te queda poquito. Te queda poquito, papu. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Bienvenido. ¿Ya? Por aquí. This is no joke, shithead. Oh, si la no te creo, me mataron por la espalda, bro. No lo vi. Un Donkey Kong sería bueno, ¿no? Hace rato que no salió un Donkey Kong nuevo. A mí me gustan harto los Donkey Kong, son entretenidos. Compré el juego de Lego, la película 2, pero solo he visto la 1, hice bien. Nunca he visto nada de Lego, papu. Ni película, ni juego, nada. No sabría decirte si fue una buena compra o no. Me pillaste. Organización y bodega, una empresa de instalación de sistemas de seguridad. Ah, buena. De verdad, nunca he visto nada de Lego. Como que no me llama mucho la atención, la verdad. Pero me han dicho que los juegos de Lego son entretenidos. Así igual algún día lo vamos a probar alguno, no sé cuál. Me mató uno por la espalda, man. Habíamos matado a todos, pero me mató el que dejé vivo justo en la espalda. Primer directo que... ¿En serio? ¿Llevamos 3 horas? Ah, sí, es que ahora pretendo hacer directos más largos. Quizás el sábado y el domingo no hacer directo, pero hacer directo más largo de lunes a viernes y empezar más temprano. Saludos, mi potro, ¿cómo estamos, Brian? Bienvenido. La chica dice que soy un Lego. Keep driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. Vamos. Bien, por allí. Prueba gratis del Rainbow Six. Algo así. Mira, ese dice que es bueno. Yo he escuchado buenos comentarios de ese. Lo que sí estaba haciendo harto estos días. O sea, no harto, sino que ayer nomás. Es jugar FIFA. Me envicié con el FIFA, papu. Está súper bueno, está entretenido. Yo siempre fui de PES, pero este año me cambié a FIFA porque el PES 22 es horrible. Y estuve jugando y... Está bueno, está entretenido. Jugué hartos partidos en línea. No te cortes el bigote que pierdes el sex appeal. No, me lo corto nomás, papu, ahora. Porque no me gusta cómo me queda, porque me sale tan poco que se ve mal. Así que me acordaste que mañana tengo que afeitarme, papu. No, maté al gerente, weón. En serio. Pero es que estaba ahí vestido igual que los demás, weón. En serio. Es que el día sábado igual es como raro, porque supuestamente uno dice el día sábado la gente tiene más tiempo para poder ver un directo, pero los sábados la gente igual sale. Aprovecha de otras cosas, entonces... Ahí voy a ver, pues a lo mejor dejamos el día domingo nomás libre y transmitimos igual el sábado. Pero de lunes a viernes sí o sí, de lunes a viernes lo voy a mantener los directos. Hay que ir probando. Hace rato que quería probar un horario distinto. Quería empezar más temprano, así como hoy día. Así que hoy día anduvo bien. Funcionó bien, siento yo. Mira, justamente terminando este Vice City, voy a jugar el Dark Souls, el primero.
Ya, ese de ahí es el gerente. Y así que el que está agachado ahí no tiene que morir. Ese juego es del demonio, dice. Es que lo quiero jugar hace rato. Hace rato que estoy con ganas de jugar el Dark Souls. Únete, dice. Únete a mi club pro de. Te dije el otro día. Se llama, escríbemelo por interno, papo, porque después se me olvida. A veces me dicen cosas por aquí en el chat y después cuando termino el directo me olvido. Pero escribe un mensaje por interno con los datos y ahí yo me meto. Bueno, y si terminé Sekiro y terminé Bloodborne, yo creo que puedo con el Dark Souls. Yo creo que puedo con él. Dice que le va a pedir al viejito Pascuero que se acabe la pandemia. Eso me gustaría. La verdad es que no quiero nada material. Quiero que se acabe la pandemia. Que la gente pueda volver a trabajar. Que volvamos a la normalidad. Eso. Que la gente deje de enfermarse. Vamos, cuidado. En la página principal hay una opción que dice para enviar un mensaje. Y ahí me puedes escribir. O también por Discord, te puedes sumar al Discord. Ya, ahí está el gerente. ¿El gerente no hay que hacerle nada? ¿No? No hay que amenazarlo con algo, ¿no? No, creo que no. ¿Dónde? Ahí, muérete. ¿En serio? ¡Ah, lo mató él! Excelente. Excelente. 592 días de giro. Ah, pues el mostacho tiene la fuerza y se lo corta, se debilita y se vuelve a morir. Claro, como Sansón cuando le cortan el pelo. Bien. Por fin llegué aquí. Mira, ahora necesito al gerente. Tuve tres directos para ganar a dos jefes. ¿En serio? Ah, está complicado. Oye, pero ¿me recomiendas jugar primero el 1? Porque yo nunca he jugado un Dark Souls. O sea, yo jugué los que te comenté. Jugué el Demon Soul, jugué el Sekiro y el Bloodborne, pero nunca jugué un Dark Souls. Y hay algunos que me dicen juega el 3 de una. Pero igual quiero jugar el 1. Y si juego el 3 primero, yo sé que después no voy a querer jugar el 1. Me conozco. Ok, just don't shoot. Ya, acompáñame. El 1 dale a lo maldito, dice. El 1 y luego el 3. El 2 no, entonces. La Miriam lleva 412 días siguiendo el canal. El Horizon Zero Dawn es un buen juego. Creo que es juegazo, papo. Súper bueno. Pero un juego largo. Un juego mundo abierto y hay que tener un poco paciencia porque no es cortito. Pero súper bueno. Y ahora sale la secuela. Sale el Forbidden West, sale en febrero. Falta poco ya. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Y a ver cómo está Phil. ¿Quién es Phil? ¿Phil será uno de mis compañeros? ¿Puede ser? 301 día, hermano. Ay, no te creo. ¿En serio? Ahí abajo. Vamos, tengo que llegar acá. Necesito algo más rápido. El tío es el príncipe del rap. Muchas gracias, mano, por el like. A ver. Christian, también gracias por tu like. Dice el 2 no sigue la historia aunque sea un solo. Ah, verdad que me había dicho. Ya, entonces juego el 1 y el 3. Y después más adelante el 2. Ah, mira, yo te puedo mandar un mensaje, papu.
te va a escribir un mensaje, te va a llegar como un mensaje normal de Facebook. Y ahí me puede responder. Esa camisa se parece a la de Miami Vice, dice. Al Forbidden West le tengo unas ganasas, yo también, es de los juegos que más espero. Hola Elizabeth, bienvenida. ¿Todo bien? Con harto ánimo aquí, ya llevamos como 4 horas hoy día. Así que bien. Ah, ya van a entrar con todo aquí. ¿Por dónde? Por los techos, en serio. Dispara, por favor. Sí, llevamos casi 4 horitas. Es que empecé más temprano igual hoy día. Este va a ser como un nuevo horario, 6 de la tarde. Y estaba entretenida las misiones de hoy, entonces no me di ni cuenta. ¡Oh no! Lo mataron. En serio. No. Vamos, toma el auto. Mataron a mi compa, en serio. Bien, justo se salió, como que me abrió el paso. Aprovecha el bug. Ay, pero este es un taxi. ¿Igual me dejará? Sí, igual me deja. Bien. Nuevo motor y capa de pintura. Los policías no podrán reconocerte. Sigo siendo un taxi, pero por arte de magia ya no me persiguen. Sí, porque hace días que no jugaba, entonces... ¿De nuevo? ¿En serio? ¿Por qué me siguen disparando si supuestamente ya no me persiguen? Ah, bueno, ese debe ser el... El Arielo, ¿no? Mira cómo llegué. Buenísima. Darío, bienvenido, gracias por el like. Tomó la pastilla, pues ha sobrado tanto. Somos ricos, mira, $50,000. Hoy avanzamos harto hoy día, siento yo. Tenemos hartas misiones principales. Malibu. El Club Malibu ahora generará unos ingresos máximos de $10,000. Asegúrate de cobrarlo regularmente. Ah, qué buena. Bien, y parece que terminé todas las misiones del Malibu. Parece que sí. A ver, veamos. Sí, pareciera que sí. Dice, oye, me han salido comerciales y el Papu no gana ni uno. No, sí, o sea, igual gano, pero... No es tanto, no es como que me vaya a ser millonario con los anuncios. Por ejemplo, en todo el directo he ganado $0.32 por los anuncios publicitarios que han salido en el directo. Son como el equivalente a 30 estrellas. Una cosa así. Pero igual todo suma. Imagínate que fueran 30 estrellas por directo y hago directo todos los días. Igual va sumando. Pero espero que no sean anuncios como tan invasivos. Así como que aparezcan a cada rato y que sea como algo molesto. Voy a ir a ver acá primero. Y voy a grabar allá. El conjunto de Malibu está disponible. Ya, listo. Aprovecho de grabar en la casa. Vale, Ariel. Apenas termine el directo, Papu, te respondo. Falta todavía. Ah, ya. Espera, necesito esto porque estoy mal de vida. Tommy, I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the Reginum, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear?
Me llamas. Always remember those I served with. And I'm sure I can help you out. Yeah? Bien. Hicimos hartas misiones principales hoy día. No sé cuánto faltará para terminarlo porque primera vez que lo estoy jugando. Pero no creo que falte mucho, porque este GTA no es tan largo como el. Como el San Andreas, por ejemplo. A ver cuánta plata se recaudó aquí en el tiempo que no estuve. 5.000. Bueno. Entremos. Creo que acá puedo guardar. Entretenido. Bueno, yo hasta ahora todos los GTA que he jugado lo he encontrado entretenido. Son. Son chistosos. Bien, ¿quieres sobreescribir? Sí. Bien, amigos, llevamos casi 4 horitas, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Estuvo bueno y me gustó haber empezado más temprano. Siento que sí aprovecho mejor el día y podemos jugar más horas también. A lo mejor mañana hacemos 4 horitas más, pero mañana de Darksiders. Quiero seguir con Darksiders mañana para ver si lo terminamos. ¿Cómo estamos, Bastián? Bienvenido. Desde La Pega, dice. Buena. Vale, oye, muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias por la compañía. Por las 135 reacciones, 118 compartidas, casi 700 comentarios. Y uy, las estrellas igual, se las mandaron hoy día, mandaron 2.215 estrellitas, imagínate. Este mes pusimos una meta como provisoria, porque empecé el mes el 18 de noviembre, entonces dije voy a colocar una meta un poquito más realista y la superamos. Así que súper agradecido, amigos, mañana comenzamos otro mes. Dice súper bueno el horario, ¿cierto? Así no terminamos tan tarde y aprovechamos mejor el día. Estáis de noche hoy día, vale, Bastián. Que te vaya súper en la pega. Mañana, a las 6 de la tarde. Este va a ser el horario fijo ahora. Para que estén atentos igual a la hora. Igual voy a avisar con anticipación y todo eso para que lo tengan claro. Así que... eso, algo más iba a comentarles, pero... se me olvidó. Bueno, ahí si es que me acuerdo por último cuando haga alguna publicación... lo comento, pero se me olvidó. No sé qué iba a decir. Buena, buena, dice. Buen horario, dice. Buenísimo. ¿Y los concursos de colaboración y todo eso? Tengo que ver. Porque como no había hecho concurso hace rato, estoy complicado para hacerlo ahora. Porque, mire, para ser sincero, el mes de noviembre hice la mitad del mes en Twitch. Y en Twitch no alcancé a llegar a los $100 para cobrar. Y tuve que hacerme yo como una autodonación para lograr los 100. Y me pagan el 13, pero me pagan como 40 lucas, una cosa así. Y eso lo voy a ocupar para pagar el internet y pagar el celular. Como que ahí se me va a ir la plata. Y lo que hice este mes en Facebook, que son las colaboraciones y las estrellas de este mes, me las pagan a fines de diciembre, primeros días de enero recién. Entonces no tengo como presupuesto ahora para comprar juegos, para regalar, ni nada de eso. Estoy como desfasado porque con el cambio me compliqué un poco. Pero está el juego que me dijiste, así que podríamos hacerlo yo creo que a lo mejor mañana. Como para avisar igual a la gente y hacer como entre los que más donaron este mes. Una cosa así, podría ser. El Alzheimer, me está afectando la edad. Pero eso, hay un juego que me facilitó el Stylus, que es un juego de Play 4, el The Order 1886. Juego físico, así que voy a ver la lista de los donadores. Y hacemos el sorteo, a lo mejor lo hacemos mañana. Mañana mismo podríamos hacerlo. Así que... eso, amigos. Sí, ya me quedo en Facebook, definitivo. Así que... eso, muchas gracias por el apoyo a todos los que están cambiando la colaboración también. Los que estuvieron en Twitch y se vinieron para acá de nuevo. Ya llevamos 34 colaboradores aquí en Facebook de nuevo. 35, perdón. 35, así que de a poco vamos recuperando los que teníamos. Porque acá teníamos 70 y tanto. Así que eso. Cuídense mucho, amigos. Descansen. Que les vaya bien. Y nos vemos mañana. Chao.